Well, Rasmus explained why we are having this discussion. Rasmus explicó por qué estamos teniendo esta discusión. Studying the experience of the Russian Revolution in 1917 is crucial for a communist international. Estudiar la experiencia de la Revolución Rusa de 1917 es crucial para una internacional comunista. Why that? Because for us, theory as a crystallization of the experiences of the working class and workers' movement. ¿Por qué? Porque para nosotros la teoría es la cristalización de las experiencias del movimiento obrero y de las And we have to learn from the battles of the past. Y tenemos que aprender de las batallas del pasado. As a tool for transforming reality. Como una herramienta para transformar la realidad. And for this reason, when we study historical experiences like this, por eso cuando estudiamos experiencias históricas como esta, our approach is not to simply line up one event after the other. Nuestro método no es simplemente ordenar un evento tras otro. But it is to understand the internal process that led to these events. Sino entender el proceso interno que llevó a estos acontecimientos. To study the most important debates. Estudiar los debates más importantes. And to learn the lessons we need for our revolutionary work today. Y aprender las lecciones que necesitamos para nuestro trabajo revolucionario hoy día. This has always been the method of the Marxists. Este siempre ha sido el método de los marxistas. Even the Bolsheviks used to do the same. Incluso los bolcheviques solían hacer lo mismo. I've recently learned that once the Bolsheviks had a school, a seminar. Hace poco aprendí que una vez los bolcheviques tuvieron una escuela, un seminario. On the Paris Commune. Sobre la Comuna de París. With 21 different sessions. Con 21 sesiones diferentes. No, don't worry, my lead off will be much shorter. No se preocupen, mi introducción va a ser mucho más corta que eso. Maybe. Tal vez. But well, I hope most of all that this discussion could inspire all the comrades to study in depth the texts on the Russian Revolution. Pero espero que esta discusión pueda inspirar a los camaradas a leer en profundidad los textos sobre la Revolución Rusa. Starting with Trotsky's wonderful history of the Russian Revolution. Empezando a real masterpiece. Por la obra maestra de Trotsky, su historia de la Revolución Rusa. Now also because few events in history have been object of such distortion and blatant lies as the October Revolution. Muy, muy pocos eventos en la historia han sido sujetas a tantas mentiras y calumnias como la Revolución de Octubre. And this is no accident, but has a material reason. Y esto no es accidental, tiene un motivo material. Because, as was said, more than 100 years later, the ruling class still regards this revolution with terror. Porque más de 100 años después, la clase dominante sigue viendo así este evento con un terror. And with a particular hatred for the Bolsheviks and especially for Lenin. Y un odio particular a los bolcheviques y especial a Lenin. And that's because in October 1917, for the first time in history. Y es porque en octubre 1917, por primera vez en la historia, the working class not only took power into its hands. La clase obrera no solo tomó el poder en sus manos, but began the building of a different society. Sino que también empezó la construcción de una nueva sociedad. Which the resources, the productive forces, en la que los recursos, las fuerzas productivas, were not used anymore for the profit of the tiny minority. Ya no se usaban para el beneficio de una minoría diminuta. But were managed in a planned way to meet social needs. Sino que fue manejado de una forma planificada para cumplir las necesidades sociales. Now, I think we must understand how was it possible. Tenemos que entender cómo fue posible. Because you know, the February Revolution in 1917 came as a surprise to everyone. La Revolución de Febrero en 1917 llegó como una sorpresa para todos. Still in January, Lenin, who was in exile in Switzerland. En enero de 1917, Lenin estaba en el exilio en Suiza. In a speech to the young Swiss socialists. En una charla a los jóvenes socialistas suizos.
said, you know, I'm old, I'm an old man. Le dijo, ah, mira, yo soy viejo. I probably won't see a revolution during my lifetime. Y probablemente ya no veré la revolución en mi vida. So really nobody expected that revolution. So realmente nadie se esperaba la revolución. Russia was an extremely backward country. Rusia era un país extremadamente atrasado. Serfdom had only been abolished in 1861. La servidumbre recién se había abolido en 1861. Working class was numerically weak. La clase obrera era numéricamente muy débil. There were just 4 million industrial workers out of a population of 150 people. Solo existían 4 millones de trabajadores industriales de una población total de 150 millones. We were in the middle of the First World War. Estábamos en el medio de la Primera Guerra Mundial. The imperialist slaughter of the First World War. La masacre imperialista de la Primera Guerra Mundial. At the start of which there had been the betrayal of the mighty Second International. Al comienzo de esta guerra se dio la traición de la poderosa Segunda Internacional. Whose parties, with the exception of the Russians and the Serbians, cuyos partidos, con la excepción de los rusos y los serbios, had all voted in favor of war credits by capitulating to their own ruling classes. Toditos votaron a favor de los créditos de guerra, capitulando ante sus propias clases dominantes. The Tsarist regime was an autocracy without democratic freedoms. El régimen zarista era una autocracia sin libertades democráticas. With a heavy repression. Con represión muy fuerte. An omnipresent political police. Y una policía política omnipresente. But under this suffocating cloak. Pero debajo de esta capa sofocante. It was imperceptibly developing what Trotsky described as the molecular process of the revolution. Aquello que Trotsky describía como el proceso molecular de la revolución se estaba desarrollando imperceptiblemente. This is something that a formalist or one who only has a superficial view cannot understand, will never understand. Ese es un concepto que un formalista o alguien que solo tiene una mirada superficial jamás podría entender. Beneath the appearance of social calm. Debajo de la apariencia de calma social. Contradictions accumulate. Las contradicciones se acumulan. And in the terrible condition of Russia during the First World War. Y en las terribles condiciones de Rusia durante la Primera Guerra Mundial. This contradiction had the name of poverty, hunger, an intolerable life on the front. Y esta significaba pobreza, hambre, una vida intolerable en el frente. An unbearable life, even more unbearable because the ruling class, meanwhile, the ruling cliché lived in a filthy opulence. Una vida intolerable, incluso más intolerable porque el grupillo dominante vivía en una opulencia descarada. It was an insult in the face of the suffering of the millions of workers. Era un insulto en la cara del sufrimiento de millones de trabajadores. Of workers, of soldiers, of peasants. De trabajadores, de soldados, de campesinos. And at one point there comes a moment when the situation is no longer tolerable. Y llega un momento en el que la situación ya no se puede tolerar. And suddenly, this process must explode. Y de repente este proceso tiene que explotar. But we must also consider other factors. También tenemos que considerar otros factores, sin embargo. For example, although a backward country, a pesar de ser un país atrasado, industry had developed immediately on the basis of the general level of development of war capitalism. La industria se había desarrollado inmediatamente sobre la base del nivel general de desarrollo del capitalismo mundial. Such phenomenon is what we as Marxists call the uneven and combined development. Un fenómeno así los marxistas llamamos el desarrollo combinado y desigual. One consequence was that the Russian working class was weak in absolute numbers. Una consecuencia es que sí, la clase obrera era débil en números absolutos. But extremely concentrated. Pero extremadamente concentrada. More than 41% of the workers. Más de 41% de los trabajadores. Were in factories
which had more than 1,000 workers. Estaban en fábricas que tenían más de 1,000 obreros. And this created important workers' strongholds, such as the Vyborg district in Petrograd. Y esto creó fortalezas obreras importantes como el distrito Vyborg en Petrogrado. Moreover, the Russian working class had revolutionary traditions. Además, la clase obrera rusa tenía tradiciones revolucionarias. It had led the revolution in 1905. Había dirigido la revolución en 1905. That revolution ended in defeat because the workers in Petrograd were not followed by the mass of peasants around the country. Esa revolución terminó en una derrota porque los obreros en Petrogrado no fueron seguidos por el resto de la población del país. The following years were one of the defeat, of repression, of isolation of the revolutionaries. Los próximos años fueron de derrota, de aislamiento de los revolucionarios. But the movement was recovering with an increase in strikes between 1912 and 1914. Pero el movimiento se estaba recuperando con un aumento en el número de huelgas entre los años 1912 y 1914. But the Bolshevik Party had linked up with the whole sector of the advanced working class. El Partido Bolchevique se había conectado con todo el sector más avanzado de la clase. Which would play a decisive role in 1917. La cual jugaría un rol decisivo en 1917. Then in 1914, war began. 1914 empezó la guerra. And here we see something that often happens. Y aquí vemos algo que pasa muy a menudo. The outbreak of war had an immediate effect of a collapse of the strikes. El comienzo de la guerra tuvo un efecto inmediato en el con el colapso de las huelgas. Workers and peasants were mobilized into the army. Trabajadores y campesinos fueron movilizados al ejército. Repression increased. Aumentó la represión. And a climate of patriotic mobilization, you know, is created. Y se creó un ambiente de movilización patriótica. Yes, all true, but this effect cannot last indefinitely. Sí, pero un efecto así no puede durar para siempre. And so, as the months go by, a medida que pasan los meses, the patriotic campaign loses the grip. Esta campaña patriótica pierde su agarre. The masses live amid mourning and misery. Las masas viven en medio de la miseria y la penuria. When they see the parasites grow rich at the top of the society. Al mismo tiempo que ven a los parásitos volverse aún más ricos en la cima de la sociedad. It is why it is said that war is the cradle of revolution. Por eso se dice que la guerra es la cuna de la revolución. And eventually this process comes to a boiling point. En cierto momento este proceso llega a un punto de inflexión. We can say this process of quantitative accumulation comes to a qualitative leap. Este proceso de acumulación cuantitativa alcanza el punto de un salto cualitativo. And that happened at the beginning of 1917. Eso sucedió al principio de 1917. From January, in the factories, people started shouting, "Down with the war! Down with the government!" Desde enero, las personas en las fábricas empezaron a gritar, "Abajo la guerra! Abajo el gobierno!" Strikes begin. Empezaron huelgas. For example, in the huge Putilov arms factory. Por ejemplo, en la enorme fábrica Putilov, fábrica de armamento. And on the 23rd of February, in the Gregorian calendar is the 8th of March, the revolution explodes. Y así el 23 de febrero, en el calendario gregoriano sería el 8 de marzo, explota la revolución. That is the International Women's Day. Es el Día Internacional de la Mujer. And women were forced to queue up for the hope of some bread. Y las mujeres que habían sido forzadas a hacer filas para con la esperanza de conseguir un poco de pan. Enter into the struggle, taking the youth with them. Empiezan la lucha arrastrando a la juventud con ellas. Without anyone asking them. Sin que nadie les pidiera. And indeed against the advice of even the socialist leaders. De hecho, incluso contra el consejo de los líderes socialistas. The day after, 200,000 workers in Petrograd go on strike. El día después, 200,000 obreros en Petrogrado entran a la huelga.
There's an unstoppable wave. Una ola imparable. And faced with this irrepressible force, this almighty repressive apparatus of the Tsarism. Y enfrentado con esta fuerza irreprimible, el aparato represivo del zarismo collapses on itself. Colapsa. Only the police units fire on the demonstrants. Solo la policía dispara contra los manifestantes. But the army, the vast majority of which is made up of peasants in arms, mobilized for the war. Pero el ejército, del cual la gran mayoría es campesinos movilizados para la guerra, take the side of the masses, one unity after the other. Toman el lado de las masas, una unidad tras otra. Even the Cossacks, who were the chosen troop for the repression. Incluso los cosacos, que eran las tropas para represión por excelencia. There is this famous scene when the Cossacks make a barrier with their horses to stop the demonstration. Hay una escena muy famosa en la que los cosacos formaron una barrera para parar la manifestación. But they are not willing to do that. Really willing. You can tell they don't want to shoot. Pero realmente no quieren hacerlo. Se puede notar que no quieren disparar. And at one point, one Cossack's winks to the demonstration. Y en cierto momento un cosaco le guiña a un trabajador. And the workers begin to pass them, passing one after the others under the horses' belts. Y los obreros empiezan a pasarlo simplemente, pasando uno tras otro debajo de las barrigas de los caballos de los cosacos. That's how a revolution happens. Así es como sucede una revolución. And the forces of this all-powerful regime liquefy. Y así las fuerzas de este régimen todopoderoso se desvanecen. The weapons pass to the insurgents. Las armas pasan a los insurgentes. No one is willing to defend the Tsar, who must abdicate. Nadie está dispuesto a defender al zar, que ahora debe abdicar. And so the power, the real power, is in the streets. Y así el poder, el verdadero poder, está en las calles. It is in the hands of the masses. En las manos de las masas. And the masses start building the organism for a new form of power. Y las masas empiezan a construir los organismos para una nueva forma de poder. And this is how the Soviets are reborn. Y así es como renacen los Soviets. Soviet in Russian means council, committee. Soviet en ruso significa consejo, comité. They were born in 1905 revolution as extended strike committees. Nacieron en la revolución de 1905 como comités de huelga extendidos. And as the revolution progresses, they become political instruments for the struggle for the power. A medida que la revolución progresa, se convierten en instrumentos políticos en la lucha por el poder. The bodies of direct democracy. Cuerpos de democracia directa. With electable and revocable delegates from the factories, from the army wards. Con delegados electos, revocables, de los de las fábricas. Responding on a direct and flexible way to the base. Reaccionando y respondiendo de una forma directa y flexible a las demandas de la base. And for the first time, the workers and soldiers Soviet in Petrograd. Por primera vez, el Soviet de trabajadores y campesinos en Petrogrado. Marks the revolutionary fusion of the working class and the peasants. Marca la unión fusión revolucionaria de los trabajadores y los campesinos. As I said, soldiers are overwhelming peasants in arms. Como dije, los soldados son mayoritariamente campesinos armados. So the power is in de facto in the hands of the Soviets. Así que ahora el poder está de facto en manos de los soviets. The working class made the revolution. La clase obrera hizo la revolución. But as Lenin said later on, it was not enough conscious and organized to keep the power and complete the revolution.
La clase obrera hizo la revolución, pero como Lenin explicó más tarde, todavía no estaba suficientemente organizada y consciente para completarla. So to the leadership of the Soviets in the first stage of the revolution rise the Mensheviks and the social revolutionaries. Y así en la primera fase de la revolución, quienes surgen al liderazgo de esta son los mencheviques y los socialrevolucionarios. They were given the power by the masses. Las masas les dieron el poder. And what did they do? ¿Y qué hicieron con el poder? They delivered it into the hands of the bourgeoisie in the form of the provisional government. Los mencheviques y los socialrevolucionarios se lo otorgaron a la burguesía en la forma del gobierno provisional. The bourgeoisie in Russia definitely did not want the revolution. Y la burguesía rusa definitivamente no quería la revolución. Until the very end, it tried to even save the monarchy by wrestling only a few concessions. Hasta el mismo final, incluso trataron de salvar la monarquía solo pidiéndole un par de concesiones al zar. But then in the light of the revolution, pero bajo la luz de la revolución, it is forced to create the provisional government with the declared purpose to retain control of the situation. La burguesía quedó forzada a crear el gobierno provisional con el propósito de retomar control de la situación. To prevent power from falling into the hands of the oppressed classes. Para prevenir que el poder cayera en las manos de las clases oprimidas. ¿Cómo era compuesto este gobierno provisional? El presidente es Lvov, un príncipe. El ministro de exterior era Miliukov, el líder de los cadetes, un partido de la burguesía. Big owners, land owners, such as the provisional government. Terratenientes, grandes propietarios, ese era el carácter del gobierno provisional. In reality, the government has no real power. But the real power is in the executive of the Soviets. En realidad, el gobierno no tiene poder real. El poder real está en las manos del ejecutivo del Soviet. But it gives the government its legitimacy. Through the reformist leaders. Pero el Soviet le da al gobierno provisional su legitimidad a través de los líderes reformistas. So this created a situation of the dualism of power. Esto crea una situación de poder dual, doble poder. Where two different classes opposed to each other. Donde dos clases opuestas la una a la otra. Rely on different state bodies. Dependen de diferentes cuerpos estatales. Bodies of power that are incompatible each other. Órganos de poder que son incompatibles el uno con el otro. It is a situation typical of a revolutionary process. Es una situación típica de un proceso revolucionario. And it is an unstable situation. Y es una situación inestable. Which must ultimately result in the prevalence of one or the other class. Esta al final tiene que resultar en la dominancia de una o otra clase. And thus of one type or another of state. Y un tipo u otro de estado. Now in this situation. En esta situación. Well, the reformist openly capitulates. Towards the bourgeoisie. Cuando los reformistas abiertamente se rinden ante la burguesía. Even the Bolsheviks falter at an early stage. Incluso los bolcheviques dudaron en la primera etapa. In Petrograd there are only minor leaders. The main ones are in exile. En Petrogrado solo habían líderes de menor calibre y los principales líderes todos estaban exiliados. The leaders lack behind events, as often happens. Los líderes se quedaron atrás en relación a los eventos. The masses are far, far ahead. Las masas están mucho, mucho más adelantadas. And the first to arrive, first leaders to arrive in Petrograd arrived from Siberia. Los primeros líderes que llegaron a Petrogrado llegaron desde Siberia. They are Kamenev and Stalin. Kamenev y Stalin. And they imposed
a right-wing shift. Y ellos imponen un giro hacia la derecha. Stalin proposes a line of critical support for the provisional government. Stalin propone esta línea de apoyo crítico al gobierno con tal de que... He used the expression, we must support the government insofar as it consolidates the progress of the revolution. Él dice, tenemos que apoyar al gobierno provisional con tal de que consolide el progreso de la revolución. In reality, the party base is much more to the left. En realidad, la base del partido está mucho, mucho más a la izquierda. It wants the power to be in the hands of the Soviet alone. Quieren que el poder esté únicamente en manos del Soviet. But the leadership doesn't listen. Pero la dirección no escucha. Now, the fundamental distinction in the previous year between the Bolsheviks and the Mensheviks was the relationship with the liberal bourgeoisie. En años anteriores, la principal diferencia entre bolcheviques y mencheviques era la relación con la burguesía liberal. And in fact, while they abandoned this point of difference, Kamenev and Stalin also worked for a unification with the Mensheviks. Y Kamenev y Stalin, en la medida en la que abandonan este punto de diferencia, también empiezan a trabajar por una unificación con los mencheviques. Now, while all this happens, you can imagine Lenin is still stuck in Switzerland. Mientras todo esto sucede, se pueden imaginar Lenin está atascado en Suiza. He immediately grasps the essence of the problem. Él inmediatamente comprende la esencia del problema. He's very worried the party is taking the wrong line. Está muy preocupado de que el partido esté tomando la línea equivocada. And on the 6th of March, he sends a telegram. El 6 de marzo, él manda un telegrama. And this is the telegram. Y lo que dice es... Our tactic, no trust in and no support of the new government. Nuestra táctica, ninguna confianza y ningún apoyo al nuevo gobierno. Kerensky is particularly suspect. Kerensky es particularmente sospechoso. Stop. Alto. Arming of the proletariat is the only guarantee. El armamento del proletariado es la única garantía. Immediate election to the Petrograd City Council. Elección inmediata al Consejo de Ciudad de Petrogrado. No rapprochement with other parties. Ningún acercamiento con otros partidos. You know, a whole program is contained in these few words. Un programa entero está contenido en estas pocas palabras. And from that moment, he began to bomb the Pravda editorial board with letters. Y desde ese momento empezó a bombardear a Pravda con cartas. The famous letters from afar. Las famosas cartas desde lejos. Which elaborate and develop on this line. Que elaboran y desarrollan esta línea. Of these letters, Pravda published only one. De estas cartas, Pravda solo publicó una. Because Kamenev and Stalin do not share Lenin's line. Porque Kamenev y Stalin no comparten esta línea de Lenin. They say he has gone mad. Dicen que se ha vuelto loco. He has become Trotskyist. Se ha vuelto un trotskista. And in fact, Trotsky had already explained years earlier. De hecho, Trotsky ya había explicado muchos años antes. With the theory of the permanent revolution. Con la teoría de la revolución permanente. That in a backward country, it is the proletariat that has to fulfill the tasks of the bourgeois revolution. Que en un país atrasado es el proletariado el que tiene que llevar a cabo las tareas de la revolución burguesa. In doing so, it has to take power and seamlessly take over the tasks of the socialist revolution. Y al hacer esto tiene que tomar el poder y de inmediato también empezar la tarea o las tareas de la revolución socialista. Of course, this is possible only in the context of an international expansion of the revolution. Ahora claro, este proceso solo es posible en el contexto de una revolución internacional. Which would then involve the strong working class of the advanced countries. Que involucraría también a la fuerte clase obrera de los países capitalistas avanzados. Lenin and the Bolsheviks had instead advocated a more ambiguous and ultimately less correct formula. Lenin había al principio apoyado una fórmula más ambigua y no tan correcta. But
was the democratic dictatorship of the proletariat and the peasantry. Era la dictadura democrática del proletariado y el campesinado. And as was often the case in Lenin's life. Y como a menudo fue el caso en la vida de Lenin. At this point, Bolshevik leaders used against Lenin a formula that Lenin had proposed at an earlier stage. Líderes bolcheviques usaron contra Lenin una fórmula que él había propuesto en una etapa anterior. Well, this is a lesson. What does Lenin reply? Esto es una lección. ¿Qué es lo que respondió Lenin? He replies, "My answer is the Bolshevik slogans and ideas on the whole have been confirmed by history." Lenin les dijo, "Esta es mi respuesta. Lemas e ideas bolcheviques en general han sido confirmadas por la historia." But concretely, things have worked out differently. Pero concretamente las cosas han salido diferente. They are more original, more peculiar, more variegated than anyone could have expected. Son más originales, más peculiares, más variadas de lo que cualquiera podría haberse esperado. To ignore or overlook this fact would mean taking after those old Bolsheviks. Ignorar este hecho significaría seguir a esos viejos bolcheviques. Who more than once already have played so regrettable a role in the history of our party. Que ya más de una vez han jugado un papel tan negativo en la historia de nuestro partido. By reiterating formulas senselessly learned by rote instead of studying the specific features of the new and living reality. Al repetir fórmulas aprendidas de memoria en lugar de estudiar las características específicas de la realidad nueva y viva. That was Lenin's method and his approach to theory debate. Ese era el método de Lenin cuando se trataba de teoría y debate. Many times he had to wage such battles inside his own party. Muchas veces tuvo que librar batallas similares dentro de su partido. Lenin was a great builder of apparatus. Lenin era un gran constructor de aparatos. And also a destroyer of apparatus when they took on a conservative character and lagged behind the masses. Pero también un destructor de aparatos cuando tomaban un carácter conservador y se quedaban detrás de las masas. Behind the party base. Detrás de la base del partido. And more importantly, behind the needs that were arising from the objective situation. Y detrás de las necesidades que surgían de la condición objetiva. In truth, from his return to Russia on all the decisive points, the leader with whom he agreed was Trotsky. En verdad, desde su retorno a Rusia, en todos los puntos decisivos, el líder con quien más estaba de acuerdo era Trotsky. Who in fact rejoined the Bolshevik Party during the revolution. Quien se volvió a unir al Partido Bolchevique durante la revolución. And played a decisive role during the October insurrection. Y jugó un rol decisivo durante la insurrección de octubre. Okay, let's back to the battle in the party. Lenin finally managed to return to Russia on April the 3rd. Pero volvamos a esta batalla en el partido. Lenin por fin logró retornar a Rusia el 3 de abril. He arrives by train in Petrograd. Llega por tren a Petrogrado. The leaders of the party and also the leaders of the other Soviet parties come to welcome him. Los líderes del partido y los líderes de los otros partidos en el Soviet llegan y le dan la bienvenida. With flowers, with ceremonies. Flores, ceremonia. With pompous speeches. Con discursos grandiosos. And he turns and directly addresses to the masses. Y él se da la vuelta y se dirige a los obreros. And says, "Long live the World Socialist Revolution." Y dice, que viva la revolución socialista mundial. And he immediately throws himself into the political battle. Inmediatamente se lanza a la batalla política. This was Lenin's style. Ese era el estilo de Lenin. He puts in writing his ideas. He writes the famous April thesis. Escribe las famosas tesis de abril. That says ideas like
The originality of the present moment in Russia consists in the transition from the first stage of the revolution, who gave power to the bourgeoisie. Aquí una cita de las tesis. La originalidad del momento presente en Rusia consiste en la transición de la primera fase de la revolución que le dio el poder a la burguesía. Because of the insufficient degree of consciousness and organization of the proletariat. Debido al grado insuficiente de conciencia y organización del proletariado. To its second stage, which must give power to the proletariat and the poor strata of the peasantry. A su segunda etapa, que debe dar el poder al proletariado y a la capa pobre de del campesinado. As I said, Lenin was in a position of isolation inside the party. Como dije, Lenin estaba en una posición de among the leaders of the party. Estaba aislado dentro del partido, entre los líderes. His theses were only published on the Pravda days later. Sus tesis solo fueron publicadas en Pravda varios días después. With a note from the editorial board dissociating itself. Con una nota de los editores separándose, distanciándose de su posición. Lenin does not frighten. Pero Lenin no se asusta. And he lives directly on the party base, on the rank and file. Él se apoya directamente en las filas, en la base del partido. He does this battle, and he managed to conquer the party in the April conference. Él libra esta batalla y logra conquistar el partido en la conferencia de abril. And this battle will be decisive for the future developments of the events. Y esta batalla fue decisiva para el desarrollo subsecuente de los eventos. Because immediately the provisional government in fact starts betraying the expectations of the masses. Que inmediatamente el gobierno provisional traiciona las expectativas de las masas. The first demand of the masses was peace. End of war. La primera petición de la masa era paz, el fin de la guerra, y en lugar de eso la guerra. And the government, not only that, but the government still pursues a policy of annexations. No solo eso, sino que el gobierno continúa persiguiendo una política de anexiones. And declare to maintains itself to the agreements with the imperialist powers. Y declara que mantendrá los acuerdos con los poderes, con las potencias imperialistas. So this increases, of course, discontent with the government. Esto claramente aumenta el enojo con el gobierno. Already in April, there are already demonstrations against this policy. Ya en abril empiezan a verse manifestaciones contra este gobierno. And so the bourgeoisie has to lean on the Soviet leaders more directly. Así que la burguesía tiene que apoyarse de forma aún más directa en los líderes de los soviets. Not just asking a support to the government. No solo pidiéndoles apoyo al gobierno. But getting them into the government. Sino que metiéndolos al gobierno. And so social revolutionaries and the Mensheviks entered the government directly with ministers. Y así es como social revolucionarios y mencheviques entran al gobierno. Tsereteli, Chernov. Un gobierno con ministros como Tsereteli, Chernov. And also Kerensky, that we know he was particularly suspect. Y Kerensky, que como sabemos era particularmente sospechoso. He entered the government as minister of war. Kerensky entra como ministro de guerra. Not an easy position. No era una posición particularmente fácil. This creates the first coalition government. Esto crea el primer gobierno de coalición. It is a coalition between the bourgeoisie and the so-called socialist, let's say, reformist leaders of the Soviets. Es una coalición entre la burguesía y los líderes reformistas del Soviet. The masses are initially are happy. They hope for a change with that. Las masas inicialmente estaban felices, esperaban un cambio. But no change arrived. Pero no llegó ningún cambio. The truth is that by doing that, the reformists are saving the government. Al unirse al gobierno provisional, los reformistas lo estaban salvando. And becoming even more servants of the bourgeoisie. Y convirtiéndose incluso más todavía en sirvientes de la burguesía. Which wants to use them.
la vida burguesía. Just try to keep control of the situation. Los quiero utilizar para mantener el control sobre la situación. To do what? To tire the masses. ¿Para qué? Para cansar a las masas. To demoralize them. Para desmoralizarlas. While preparing the conditions for open reaction. Mientras preparan las condiciones para reacción abierta. This is a classic tactics of the ruling classes. Esta es una táctica clásica de la clase dominante. Which uses the leaders of the workers' movement. Que usa los líderes del movimiento obrero. To regain control of the situation. Para retomar el control de la situación. And then throws them away once it has the strength to crush the movement. Y luego los tira a un lado una vez tiene la fuerza para aplastar el movimiento. We've seen that many times in history. Hemos visto eso muchas veces en la historia. Like in the 30s in Spain, in France, in the Popular France. Como en los 30s en España, en Francia. Also in Italy after the resistance. O también en Italia después de la resistencia. Yes, but while this is happening, the coalition government changed things. Because from now on, the masses will directly test the Mensheviks and the socialist revolutionaries. Pero desde ese momento, el gobierno de coalición cambió las cosas, porque desde ahora las masas iban a probar a los mencheviques y los social revolucionarios de forma directa. In a revolution, masses initially seek for unity. En una revolución, inicialmente las masas buscan la unidad. Often support the reformist parties in the majority, which seem to propose the easiest path. A menudo apoyan a los líderes, a los partidos reformistas en la mayoría, ¿no? Que aparentemente proponen el camino más fácil. But in a revolutionary process, the masses test them very quickly. Pero en un proceso revolucionario las masas los ponen a prueba muy rápido. Matter of months, matter of weeks sometimes. A veces en el curso de semanas o meses. Learn from concrete real experience and then conclude that a more radical alternative is needed. Las masas aprenden de la experiencia concreta y llegan a la conclusión de que la alternativa más radical es necesaria. Of course. What's the problem? That this is possible only if an alternative exists. Pero eso solo es posible si esa alternativa radical existe. And the Evir battle allowed the Bolsheviks to stay out of the provisional government. Y la batalla de abril les permitió a los bolcheviques quedarse fuera del gobierno provisional. Denouncing collaboration with the bourgeoisie and working to win over the masses on the base of the concrete experience. Rechazando la colaboración con la burguesía y trabajando para ganarse a las masas sobre la base de la experiencia concreta. Lenin's slogan since the April thesis was patiently explain. Uno de los lemas de Lenin después de las tesis de abril era explicar pacientemente. Accompany the learning process of the masses to conquer the majority on the basis of subsequent experience. Acompañar el proceso de aprendizaje de las masas para conquistar a la mayoría sobre la base de la experiencia posterior. And to get this aim, he puts forward his famous slogan. Y para obtener este resultado, Lenin propone su famosa consigna. All power to the Soviets. Todo el poder a los soviets. Peace, bread, land, and all power to the Soviets. Paz, pan y tierra, y todo el poder a los soviets. This slogan is very, very known, very famous. Esta consigna es muy conocida, muy famosa. It must be thoroughly understood. Pero debe ser bien entendida. When Lenin advanced the slogan, all the power to the Soviets. Cuando Lenin propuso esta consigna, todo el poder a los soviets. The Bolsheviks were a minority into the Soviets. Los bolcheviques eran una minoría en el soviet. So it does not mean all power to the Bolsheviks. O sea, no significa todo el poder a los bolcheviques. It means, well, dear Mensheviks, dear social revolutionaries. Significa, queridos mencheviques, queridos social revolucionarios. You are the majority. Ustedes son la mayoría en el soviet.
We don't all agree with you. No estamos de acuerdo con ustedes. But recognize this reflects the will of the working class and the peasantry at this time. Pero reconocemos que esto refleja la voluntad de la clase obrera y el campesinado en este momento. So we say, you take the power. Así que decimos, ustedes tomen el poder. And carry out the revolution. Y lleven a cabo la revolución. Kick the bourgeois minister out of the government. Expulsen a los ministros burgueses del gobierno. All the power to the only legitimate body representing workers and soldiers. Todo el poder al único organismo legítimo que representa a los trabajadores y a los soldados. If you do this, si hacen esto, we are prepared to conduct a pacific opposition within the Soviet. Estamos dispuestos a conducir una oposición pacífica dentro del Soviet. The provisional government wouldn't be able to put up any resistance. El gobierno provisional no sería capaz de poner ninguna resistencia. And however, this would have allowed for a completely peaceful transformation. Y aún así, esto hubiera permitido una transformación completamente pacífica. This is a classic tactic to win over the masses, the majority. Esta es una táctica clásica para ganarse a las masas y a la mayoría. Whereby revolutionaries challenge the reformists just to be consistent in their promises in order to show their true colors to their base and win the majority. Por este medio, los revolucionarios retan a los reformistas a ser consistentes con sus promesas para mostrarles a las masas sus verdaderos colores. This was discussed in depth during the third and the fourth congresses of the International Communists as the tactic of the United Front. Esto fue discutido en profundidad durante el tercer y cuarto congreso de la Internacional Comunista, es conocido como la táctica del Frente Único. But, you know, reformists are unwilling to break up with the bourgeoisie. Pero los reformistas no están dispuestos a romper con la burguesía. And so they cannot maintain their promises. Así que no pueden mantener sus promesas. The other slogans were peace, bread and land. La otra consigna era paz, pan y tierra. Not socialist insurrection, but peace, bread and land. No era insurrección socialista, sino paz, pan y tierra. Things that the masses wanted and the reformist parties had promised. Eran cosas que las masas querían y los partidos reformistas habían prometido. But they cannot give the bread because they do not want to challenge those who hold the riches in societies. Pero los reformistas no pueden dar pan porque no están dispuestos a enfrentarse a aquellos que tienen la riqueza. And they cannot give peace because the Russian bourgeoisie is subordinate to imperialism and cannot disobey, especially French and British imperialism. Pero tampoco pueden dar paz porque la burguesía rusa está subordinada al imperialismo y no puede desobedecer al imperialismo francés y británico. And of course cannot give the land because it is tied to the big landlords through the banks. Y claro, tampoco puede dar tierra porque está atada a los terratenientes a través de los bancos. And so the government becomes more and more exposed. Y así el gobierno se expone cada vez más. And with this policy, Bolsheviks begin to gain consensus. Y con esta política los bolcheviques empiezan a ganar el consenso. Already from April onwards until June. Desde abril hacia junio. Patiently explaining, as Lenin said. Pacientemente explicando, como dijo Lenin. Pressing the leading parties of the Soviets with their transitional demands. Y poniendo presión sobre los partidos dirigentes del Soviet con sus demandas de transición. So the government and the reformers unleash a campaign against the Bolsheviks. Y así el gobierno y los reformistas lanzan una campaña contra los bolcheviques. Even invent that Lenin is a German agent. Se inventan eso de que Lenin es un agente alemán. No, a lie that Stalinists will recycle years later against Trotsky. Una mentira que los stalinistas reciclarían varios años después contra Trotsky. But it has no effect. Pero no tiene efecto. You know, to the most combative militant workers, to the most radical soldiers who no longer wanted to fight, they would say,
There, you are a Bolshevik. Para los a los obreros más combativos, a los soldados más militantes, les decía que ya no querían luchar en la guerra. Les dicen, tú eres un bolchevique. Maybe they didn't even know who they were, these Bolsheviks. Y tal vez ellos ni siquiera sabían quiénes eran los bolcheviques. But what they would conclude? They would conclude, well, so maybe the Bolsheviks are right. Concluirían, tal vez los bolcheviques tienen razón. And the Bolsheviks turns that's gain a majority in the Petrograd working class. Y así los bolcheviques ganan una mayoría en la clase obrera de Petrogrado. Especially in the factory committees. Especialmente en los comités de fábrica. And in June, during the first Pan-Russian Congress of the Soviet. En junio, durante el primer Congreso de Soviets de toda Rusia. They decide to make a show of to prove their strength. Deciden demostrar su fuerza. By calling a big armed demonstration. Llamando a una manifestación armada. This is not an insurrection. This is not to seize power. Esto no es una insurrección. No se trata de tomar el poder. The aim is to put pressure on the Soviet during the Congress to take power. Lo que quieren es poner presión en el Soviet para que tomen el poder durante el Congreso. And in fact. They also did this to prevent extremist elements from triggering an armed clash prematurely. De hecho, incluso también hicieron esto para evitar que elementos extremistas lanzaran o iniciaran conflictos armados de forma prematura. Such a thing would have given room for reaction. Algo así en este momento hubiera dado paso a la reacción. The reformist parties in the Soviet unleash a campaign of slanders, accusing them of wanting to seize power. Pues claro, los partidos reformistas en el Soviet lanzaron una campaña de calumnia, acusándolos de querer tomar el poder. And so the Bolsheviks, in order not to make room for this campaign, even decide to cancel the demonstration. Y así los bolcheviques, para no dar espacio a esta campaña, deciden cancelar la manifestación. And so it is the Soviet leaders then decide to call them a demonstration in the following days. Y así son los líderes de los soviets quienes deciden ahora llamar una manifestación en los días siguientes. And cleverly, the Bolsheviks they invite the workers and the more radical military units to participate to this demonstration, raising their slogans. Y los bolcheviques invitan a los obreros y a los grupos más radicales a participar en esta manifestación también con las consignas bolcheviques. So you have this scene that at a demonstration called by the Soviet ruling parties. Y así en una manifestación llamada o convocada por los partidos dirigentes del Soviet. To support the policy of the government. De apoyar la política del gobierno. The slogans everywhere are down with the offensive. Las consignas por todo lado son abajo con la ofensiva. Down with the 10 capitalist ministers. Abajo los 10 ministros capitalistas. And all power to the Soviets. Todo el poder a los soviets. So this proof of strength by the government and by the reformist parties in the Soviet. Y así esta demostración de fuerza por parte de los reformistas en el gobierno en el Soviet. Become a proof of weakness. Se convierte en una demostración de debilidad. And you can see the real balance of power that had developed since April. Y ahí puedes ver el verdadero balance de poder que se había desarrollado desde abril. Bolsheviks had conquered the most advanced sectors. Los bolcheviques habían conquistado los sectores más avanzados. Especially in Petrograd. Especialmente en Petrograd. The factories and the most advanced regiments, including the famous Kronstadt sailors. En las fábricas y en las áreas como Kronstadt. But they did not have this strength outside Petrograd.
pero no tenían esto fuera de Petrogrado, no tenían esta fuerza fuera de Petrogrado. And among the broader sectors of the masses, y en los sectores más amplios de las masas, the peasants and the most backward soldiers, en el campesinado y entre los soldados más atrasados. So you see that this situation like this implies the risk of the most advanced sector to become impatient. Una situación así implica el riesgo de que el sector más avanzado se vuelva impaciente. It is a situation that's common to many revolutions. Es una situación que es muy común en las revoluciones. No, in a revolution there is always a first stage, an initial explosion of the enthusiasm, like in the February days. En una revolución siempre hay una primera explosión de entusiasmo, como en los días de febrero. Typically characterized by a sense of unity, of celebration, with a feeling of omnipotence of the masses. Caracterizado por una sensación, un sentimiento de unidad, de celebración y de omnipotencia por parte de las masas. But then there are also stages of ebb in the movement of bewilderment. Pero hay momentos de retirada, ¿no? De confusión. Where the masses see that they are not achieving the goals they have been fighting for. Donde las masas ven que no están logrando los objetivos por los cuales habían estado luchando. And especially the most advanced layers feels that the power is slipping from their hands. Y especialmente el sector más avanzado tiene la sensación de que siente que el poder se les está escapando de las manos. And so they want to do something. Si quieren hacer algo. And instinctively rush forward to prevent it. Y de manera instintiva avanzan para evitar que se pierda el poder. But if this advanced layer has not the masses behind him. Pero si esta capa avanzada no tiene detrás de sí a las masas, then it exists the risk of making leaps forward that leave it isolated. Existe el riesgo de tomar saltos hacia adelante que después los dejen aislados. Thus opening the way for counter-revolution. Dando paso a la contrarrevolución. This is what, for example, happened in Germany during with the Spartacist insurrection in 1919. Por ejemplo, lo que pasó en Alemania en 1919 con el levantamiento espartaquista. You know, perhaps these are the moments where the presence of a firm revolutionary leadership is even more important. Tal vez, probablemente estos son los momentos en los que la presencia de una dirección revolucionaria firme es aún más importante. And that was shown during the July days. Y eso se mostró durante los días de julio. The 3rd of July, 1917. El 3 de julio, 1917. An angry demonstration against the government was announced on the streets of Petrograd. Una manifestación enfurecida contra el gobierno fue anunciada en las calles de Petrogrado. In particular against the military offensive that Kerensky was launching. En particular contra una ofensiva militar que Kerensky quería lanzar. Betraying all promises of peace. Traicionando todas las promesas de paz. The first machine gun regiment stationed in the workers' neighborhood of Vyborg. El primer regimiento de metralla estacionado en el barrio obrero de Vyborg receives the order to send 500 men to the front line. Recibió la orden de enviar a 500 hombres al frente. They are furious. Están furiosos. They want to overthrow the provisional government. Quieren derrocar el gobierno provisional. But that would be a defeat for Pero the balance of powers in that moment. Eso sería una derrota considerando la relación de fuerzas en el momento. They start moving. The demonstration is spontaneous, is angry. La manifestación es espontánea, está enfurecida. The CC of the Bolshevik Party sends agitators to try to stop it. El comité central del partido bolchevique manda agitadores para tratar de detenerla. No way, they are already on the streets. Pero no hay manera, ya están en las calles. Workers and soldiers together. Obreros y soldados. And so the Bolsheviks suddenly has to take a decision, and the decision was
to take the lead of this demonstration. Así que los bolcheviques tienen que tomar una decisión, y la decisión que toman es ponerse a la cabeza de la manifestación. Not to seize power, not to overthrow the provisional government, but to prevent the demonstration from getting out of control. No para tomar el poder, sino más bien para evitar que la manifestación se saliera de control. There are half a million people in the streets of Petrograd. Hay medio millón de personas en las calles de Petrogrado. They are all around the government building. Están rodeando el edificio de gobierno. Reformists inside are scary, are terrified. Los reformistas adentro están aterrorizados. At one point, the social revolutionary minister Chernov goes out to talk to the people, to the demonstrators. En cierto momento, el ministro social revolucionario Chernov sale para hablar con los obreros. And some soldiers grab him. Y algunos soldados lo agarran. And shout on his face. Y le gritan en la cara. When they give you power, you take it, you bastard. Si te dan el poder, lo tomas, bastardo. Chernov is saved. Lo salvan a Chernov. Not by the reformists. No los reformistas. They cannot really do anything. No, que no podían hacer nada. It is Trotsky that saves him. Fue Trotsky quien salvó a Chernov. Using his authority to get him freed. Usando su autoridad para liberarlo. And I think that, honestly speaking, that the workers were not very happy with Trotsky in that moment. Honestamente, creo que en ese momento los obreros no estaban muy contentos con Trotsky. In this situation, there are also provocation by the officers, the right-wing sectors of the military. En esta situación también hay provocaciones por parte de los oficiales en la derecha del ejército. Someone shoots at the masses from the roofs. Alguien dispara hacia las masas desde un tejado. The government in panic calls in loyal troops from outside Petrograd. El gobierno en un pánico en ese momento llama a tropas leales desde fuera de Petrogrado. They arrive in the night. Llegan en la noche. Changes the balance of forces. Y eso cambia la relación de fuerzas. And as soon as armed with these troops, the Soviet leaders, they don't panic anymore, and they unleash the repression. Armados con estas tropas frescas, los líderes del Soviet ya no están en un pánico, sino que descadenan o lanzan la represión. There will be, eventually will be a few hundred there. Eventualmente se vieron unos par de cientos mil muertos. But it must be clear that without the intervention by the Bolsheviks, pero debe quedar claro que sin la intervención de los bolcheviques, it would have been a complete bloodbath. Hubiera sido un total baño de sangre. Now the consequence of the July day is a shift to the right in the situation, starting from the government. Las consecuencias de las jornadas de julio es un giro a la derecha por parte del gobierno. In particular, a hunt is unleashed against the Bolsheviks. En particular, se lanza una caza de brujas contra los bolcheviques. The offices of Pravda, the newspaper, are devastated. Las oficinas de Pravda quedan devastadas. Bolshevik militants are taken, are beaten, are arrested. Militantes bolcheviques son secuestrados, son arrestados, son golpeados. An arrest order is issued for Lenin, for Zinoviev and Kamenev. Una orden de arresto es lanzada contra Lenin, Zinoviev y Kamenev. Lenin, the first moment, he wants to turn himself in for a, to have, you know, a political trial, like Trotsky. After the first revolution. Lenin en un primer momento quiere ofrecer, entregarse, pero claro, para convertir su juicio en un juicio político, como lo hizo Trotsky en 1905. The Bolsheviks eventually convince him to go into hiding. Pero los bolcheviques lo convencen de esconderse, de escaparse. This is not cowardice. Esto no es cobardía, esto es... Yes, it was not needed
the show, you know, a display of a useless display of courage in this situation. En una situación así no era necesario una demostración inútil de coraje. He wouldn't have had a political trial. No tendría un juicio político. He would have up like with Rosa Luxemburg and Karl Liebknecht. Hubiera tenido el mismo destino que Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Murdered. Asesinado. While under arrest. Mientras. In January 1919. Mientras estaban arrestados en enero de 1919. And this would have decapitated the party and the revolution. Esto hubiera decapitado el partido y la revolución. Instead, it was necessary to preserve the revolutionary leadership in order to resist the reactionary phase, the reactionary stage, and prepare for the next advance. En lugar de eso, era necesario proteger a la dirección revolucionaria para resistir la fase reaccionaria y preparar la próxima avanzada. Now, the repression against the Bolsheviks by the reformists gives courage to the right. La represión contra los bolcheviques por parte de los reformistas le da coraje a la derecha. Especially to the generals who wanted to bring order in the situation. Especialmente a los generales que querían retornar el orden a la situación. In the middle of July, I think it's 18th of July. El 18 de julio. General Kornilov is appointed Supreme Commander of the Armed Forces. El general Kornilov es designado comandante supremo de las Fuerzas Armadas. He demands a radical change and set the following conditions. Él exige un cambio en la situación y pide las condiciones siguientes. Re-establish death penalty in the army. Restablecer la pena de muerte en el ejército. Prohibition of assemblies at the front line. Prohibición de las asambleas en el frente. Dissolution of the revolutionary military units. Disolución de las unidades militares revolucionarias. End of the power of the soldiers' committees. Fin del poder de los comités de soldados. You can hear the voice of the open reaction here. Aquí puedes escuchar la voz de la reacción abierta. And also, he wants death penalty for civilians. Quiere la pena de muerte para los civiles. Martial law. La ley marcial. Prohibition of strikes in the railway and defense industries. La prohibición de huelgas en el ferrocarril y en la industria de defensa. In fact, what he wants are dictatorial, dictatorial powers. De hecho, lo que quiere son poderes dictatoriales. Kerensky doesn't want to give them to him. Kerensky no se los quiere dar. Because he wants to be the one to concentrate all the power in its own hands. Porque él quiere ser el que concentra todo el poder en sus propias manos. And so the clash is inevitable. Así el choque es inevitable. And at the end of August, Kornilov begin to advance towards Petrograd to take it by force. Y así a finales de agosto, Kornilov empieza a avanzar hacia Petrogrado para tomarlo por la fuerza. He has some significant forces from a military point of view. Y sus fuerzas son significativas desde un punto de vista militar. With troops from even from the most backward parts of the Tsarist Empire. Con tropas de las partes más atrasadas del Imperio Tsarista. Now you can imagine the situation in Petrograd. The provisional government is in absolute panic. Se pueden imaginar la situación en Petrogrado. El gobierno provisional está en un pánico absoluto. And so, in order to save itself, it has to ask the Bolsheviks for help. Para salvarse a sí mismo, tiene que pedirle ayuda a los bolcheviques. Because they know that they are the only ones who can defeat Kornilov. Porque saben que ellos son los únicos que pueden derrotar a Kornilov. And so now, the Bolsheviks are released from the prisons. Y así los bolcheviques son liberados de las prisiones. And they are invited to the committee for the fight against the counter-revolution. Y los invitan al comité para la lucha contra la contrarrevolución. Which, to be honest, largely depends on the military organization of the Bolsheviks. Que para ser honestos depende en gran parte de la organización militar de los bolcheviques.
What is the position of the Bolsheviks? ¿Cuál es la posición de los bolcheviques? The position is this: we will fight against Kornilov counter-revolution. La posición es esta: vamos a luchar contra la contrarrevolución de Kornilov. But that doesn't mean that we will be supporting Kerensky government. Pero eso no significa que apoyemos el gobierno de Kerensky. To use Lenin's words, put the rifle on the Kerensky's shoulders to fight Kornilov. Las palabras de Lenin, poner el rifle encima de los hombros de Kerensky para luchar contra Kornilov. And then, when Kornilov will be defeated, los Kornilovs van a ser derrotados. We will come to terms with Kerensky. Ahí, una vez hecho eso, vamos a arreglar las cuentas con Kerensky. You see, this is not an endorsement of the government. It's rather a way of exposing its weakness. Esto no es un apoyo al gobierno, sino más bien una forma de demostrar su debilidad. Fighting the counter-revolution, but also showing to the masses that the reformists are incapable of doing that. Luchar contra la contrarrevolución y también demostrar a las masas que los reformistas son incapaces de luchar. Kornilov's troops are strong, but they break up. Las tropas de Kornilov son fuertes, pero se deshacen. Not by direct military confrontation, by revolutionary means. No por confrontación militar directa, sino por medios revolucionarios. Railwaymen sabotage trains and send them on deadlines in the middle of nowhere. Trabajadores del ferrocarril sabotean las líneas de ferrocarril y envían a las tropas a. And at that point, the Bolshevik agitators confront the rebel troops, who largely simply deserts. They go home. Agitadores bolcheviques confrontan a las tropas rebeldes, que después básicamente retornan a casa. Officers are arrested by their own men. Los oficiales son arrestados por sus propios hombres. And so the reactionary revolt collapses on. Y así la revuelta contrarrevolucionaria simplemente colapsa. And now having defeated Kornilov's revolt, habiendo derrotado esta revuelta de Kornilov, the conditions are created for a rapid and powerful advance of the Bolsheviks. Las condiciones estaban dadas para un fuerte y rápido avance de los bolcheviques. On the basis of not just of explanation, but of the concrete, of the real experience, of the material experience, basados en la experiencia concreta material, the masses measured the different parties, and so that the Bolsheviks were the only ones who fought to defend the revolution. Las masas pusieron a prueba todos los partidos y vieron que los bolcheviques fueron los únicos que lucharon para defender la revolución. And to carry on and to carry forward the demands of the masses. Y para mantener y poner en fuerza they, las they saw that all these accusations, all these lies leveled at them were absolutely false. Vieron que todas estas acusaciones, estas calumnias que se habían hecho contra los bolcheviques eran completamente falsas. This change in the consciousness is reflected in advanced by the Bolshevik in the Soviet elections. Este cambio en la conciencia se ve reflejado en las elecciones de los soviets. They take majority, one Soviet after the other. Los bolcheviques toman la mayoría en un Soviet tras otro. On the 9th of September, there is a frontal clash, a head-on clash in the Petrograd Soviet. El 9 de septiembre se da un choque frontal en el Soviet de Petrogrado. And the Bolsheviks win the battle. Y los bolcheviques ganan la batalla. This also happened in early October in the Moscow Workers' Soviet. Eso también pasó a principios de octubre en el Soviet de Moscú. And many other region areas of the country. Y en muchas otras partes del país. Not only this, but new forces
enters the Bolshevik Party directly. No solo esto, sino que nuevas fuerzas entraron al Partido Bolchevique. In February, the party had only 8,000 militants. En febrero, el partido solo tenía 8,000 militantes. In the midst of the revolution, they rose to 8,000 in April. En medio de la revolución aumentó a 80,000 en abril. It was not such an increase. 80,000 in April, 240,000 in August. Y a 240,000 en agosto. Such figures, they were not just filling up registration forms. This gives an idea of the growth possibility of a party in a revolutionary context. Esto da una idea del potencial de crecimiento de un partido revolucionario en una situación así. And now, yes, in this new situation, Lenin poses the question of insurrection. Y ahora en esta situación, Lenin sí plantea la cuestión de la insurrección. Now, at last, the balance of forces is there to take power. Ahora sí, la relación de fuerzas existe para tomar el poder. But they won't last forever. Pero esta situación no va a durar para siempre. One must act at the right moment. En el momento adecuado hay que actuar. But we must say, as always. Pero hay que decir, como siempre. He finds some opposition inside the party from Zinoviev and Kamenev. Se enfrenta a oposición dentro del partido de Zinoviev y Kamenev. And from Stalin as well. Although Stalin también. As always, he manifests it less clearly. Aunque como siempre lo demuestra de una forma no muy clara. Try not to, compromise itself too much. Tratando just de no case, comprometerse his demasiado, solo por si acaso, ¿no? Ese era su estilo. Lenin is still hidden. Lenin sigue escondido en el exilio en Finlandia. And these leaders in Petrograd, they make a series of mistakes following the reformist proposal to prop up the provisional government, such as the pre-parliament. Y estos líderes hacen una serie de errores, ¿no? Siguiendo las líderes reformistas de sostener el gobierno provisional. Wasting time, wasting the condition that were created. Perdiendo tiempo, desperdiciando las condiciones que se habían creado hace semanas. You can imagine Lenin is like a tiger in a cage in that moment. Se puede imaginar, Lenin está como un tigre encarcelado en ese momento. He writes from Finland to demand a quick decision for insurrection. Escribe desde Finlandia demandando una decisión rápida. At one point, I think that the 10th of October, there is a CC meeting. En cierto momento, el 10 de octubre, se da una reunión del Comité Central. He gets to attend this CC meeting wearing a wig. Y él puede participar de la reunión utilizando una peluca. And finally, the 16th of October, a new meeting of a large extended CC passes a resolution on the need for an immediate revolution. Y finalmente, el 16 de octubre, una reunión ampliada del Comité Central pasa una resolución demandando o explicando la necesidad de una revolución inmediatamente. Even then, Lenin had to contend with the vacillation of the Bolshevik leadership. Aún en ese momento, Lenin tenía que luchar contra las dudas de los líderes bolcheviques. Kamenev and Zinoviev vote against the resolution. Kamenev y Zinoviev votaron en contra de la resolución. No, this is acceptable. Y eso es aceptable. From a democratic point of view. Desde un punto de vista democrático, no desde un punto de vista político. But a few days later, they publish an article on an independent newspaper. Pero un par de días después publican un artículo en un periódico independiente. Which they openly declare that they are against the insurrection. En el cual abiertamente declaran que están en contra de la insurrección. In fact, revealing to the whole world the plan for the insurrection. En efecto, revelando a todo el mundo el plan para la insurrección. Because Lenin
demands their expulsion from the party. Lenin inmediatamente exige su expulsión del partido. It's a minimum, let's say. What? But this is the mean to say the less. I am. But in the end, that's teaching. In the end, they will not be expelled. Pero al final no se los expulsó. And after the revolution, they will even receive immediately party and Soviet state responsibilities. Y después de la revolución, de hecho, incluso reciben posiciones de responsabilidad en el partido, en los soviets. That also says something about Lenin's method. Eso también nos dice algo sobre el método de Lenin. And you know this internal dictator in the party. Claro, uno escucha mucho de este dictador del partido, debates, no permitía debates, taking organizational measures, tomando medidas organizativas. That was not Lenin's party. That was Stalin's party. Ese no era el partido de Lenin. Ese era el partido de Stalin después. Now, going back to the insurrection. The government, la insurrección. The government itself provides the opportunity for insurrection. El mismo gobierno otorga la posibilidad, la oportunidad para la insurrección. Because you know, even when all the conditions exist for an insurrection, incluso cuando todas las condiciones existen para una insurrección, from a tactical point of view, desde un punto de vista táctico, it is always better to present it as a defensive measure. Siempre es mejor presentarlo como una medida defensiva. To convince a broader layer of the masses. Para convencer a capas más amplias de las masas. And as I said, the government provides this occasion. Y como dije, el gobierno les otorgó esta ocasión. It of course knows that this an insurrection is being prepared. El gobierno claramente sabe que se está preparando una insurrección. And they know that the troops who are stationing in Petrograd will support the insurrection. Y saben que las tropas estacionadas en Petrogrado iban a apoyar la insurrección. And so they demand to move 2/3 of the Petrograd garrison to the front line. Y así exigen mandar 2/3 de la guarnición de Petrogrado al frente. You can imagine the consequence. No te puedes imaginar te puedes imaginar las consecuencias. They want to weaken these troops, but they in fact they provoke them. Lo que quieren es debilitar a estas tropas, pero en realidad lo que hicieron es provocarlas. The Bolsheviks denounce it as a counter-revolutionary act. Los bolcheviques lo denuncian como un acto contrarrevolucionario. And set up a revolutionary military committee headed by Trotsky. Y establecen un comité militar revolucionario liderado por Trotsky. Not just Bolshevik, but as an organ, a military organism of the Soviet. No solo bolchevique, sino como un órgano militar del Soviet. And it is this committee that managed the insurrection. Y fue este comité el que dirigió la insurrección. It appoints commissars, political commissars in every armed depot. Él apuntó comisarios políticos militares en cada regimiento. It arms the Red Guards. Les dan armas a los guardias rojos. Now, yes, it prepare the insurrection also from a military point of view. Preparó la insurrección también desde un punto de vista militar. But, you know, this is an important point. Many bourgeois historians, so-called. Y este es un punto importante. Muchos historiadores burgueses describe the October Revolution as just a military operation, if not a proper coup d'état. Describen la Revolución de Octubre como una operación militar o un golpe de estado. As if it was only possible for a handful of revolutionary conspirators to seize power. Como si fuera posible para un puñado de conspiradores revolucionarios tomar el poder. Through a diabolic plan. A través de un plan diabólico. Against the state apparatus and against the will of the masses. Contra el aparato de Estado y contra la voluntad de las masas. No, the truth is that the October Revolution
que la Revolución de Octubre took place in broad daylight. Tomó lugar a la luz del día. You saw it. They even published the plan of the insurrection days before. Incluso publicaron el plan de la insurrección varios días antes. It only was the logical consequence of the new political relations. Solo fue la consecuencia lógica de la nueva relación política. Of course, this political consequence could realize only because the existence of a revolutionary leadership, that claro. was the Bolshevik Party under Lenin and Trotsky leadership. Esta nueva situación política solo se pudo realizar gracias a la existencia de una dirección revolucionaria dirigida por Lenin y Trotsky. But, how could I say? They only could make in act what was already there in potential. Pero lo único que hicieron es realizar lo que ya existía en potencial. And in fact, the insurrection had virtually no resistance. Y de hecho la insurrección tenía virtualmente no había virtualmente ninguna oposición a la insurrección. Not for military reasons. No por razones militares. But simply because no one was willing to defend the government. Pero simplemente porque nadie estaba dispuesto a defender el gobierno. And in fact, the October Revolution was essentially a peaceful revolution. Y de hecho la Revolución de Octubre fue una revolución pacífica. No, for the ones who love cinema. Aquellos que aman el cine. You know, when the great director Eisenstein shot the film October. Cuando el gran director Eisenstein filmó la película Octubre. There is this scene, yeah, of the taking of the Winter Palace. Hay una escena de la toma del Palacio de Invierno. For some accidents, some actors and workers who was working on this film died shooting this scene. Debido a un par de accidentes, algunos actores y trabajadores en la escena murieron mientras estaba filmando. In reality, more people died shooting the film on the taking of the Winter Palace. En realidad, más gente murió filmando la escena o la película sobre la toma del Palacio de Invierno que la gente que murió cuando realmente se lo tomó. The garrison, the soldier, are not taken with the sophisticated military plan. Sorry, what? The garrison is not taken with the military plan. La guarnición no fue tomada con un plan militar sofisticado. But with political agitation, mainly run by Trotsky and other Bolsheviks. Con agitación política, principalmente dirigida por Trotsky y otros bolcheviques. Which politically convinced them the soldiers to take side. Que políticamente convenció a los soldados a tomar un bando. Even there were even doubtful units, vacillating units. Incluso había unidades así que estaban dudando, vacilando. For example, the motorcyclists. Unit. La unidad de motociclistas. Motorized unit. O motorizada. Motorizada, seguro. They didn't know that they were really doubtful. The Bolsheviks didn't know what they would have done. Los bolcheviques no sabían realmente qué iban a hacer. And so what happened? Trotsky went there. Así que, ¿qué hizo? ¿Qué hicieron? Trotsky fue ahí. Called for a meeting. Llamó una reunión. Inside the barracks. Dentro de el cuartel. At the end of the discussion. Y al final de la discusión. The proposal to join the insurrection passed unanimously. La propuesta para unirse a la insurrección se aprobó unánimemente. And Trotsky comments on his history of the Russian Revolution. Trotsky comenta en su historia de la Revolución Rusa. Another possible armed conflict was resolved before the battle. Un posible conflicto armado fue resuelto antes de la batalla. And without bloodshed. Y sin derramar sangre. Such is the October Revolution. Esa es la Revolución de Octubre. Such is its style. Ese es su estilo.
Far from being a conspiracy, the October Revolution is a succession of political rallies, fiery assemblies, and at all hours. Nada que ver con una conspiración. La Revolución de Octubre es una sucesión de mítines y de manifestaciones. When the Bolshevik agitators are launched to conquer the ground politically before they conquer it militarily. Donde los agitadores bolcheviques están enfocados en conquistar a las masas políticamente antes de llevar a cabo la operación militar. And Lenin said, in order to succeed, the insurrection must be based not on a plot. Y Lenin dijo, para que sea exitosa, la insurrección no tiene que estar basada en un complot. Not on a party, but on the vanguard class. No en un partido, sino en la clase de vanguardia. The insurrection must be based on the revolutionary impetus of the people. La revolución tiene que estar basada en el impulso revolucionario del partido. The October Revolution is the fulfillment of this revolutionary impetus. La Revolución de Octubre es la conclusión de este impulso revolucionario. And so in the end, when in front of the Winter Palace, the cruiser Aurora fires its warning shots. Y así al final, cuando enfrente del Palacio de Invierno, el crucero Aurora dispara sus tiros de advertencia. The troops defending the government simply dissolve into the night. Las tropas que defendían el gobierno simplemente desaparecen en la noche. When revolutionary soldiers go inside the room, cuando los soldados revolucionarios entran al palacio, find the provisional government, encuentran al gobierno provisional, and simply declare it under arrest. Y simplemente lo declaran bajo arresto. At the same time, the Congress of the All Russian Soviet Congress, Soviet Congress, opened its works. Al mismo tiempo, el Congreso de Soviets de toda Rusia se apertura. The Bolsheviks have now a majority. Los bolcheviques tienen una mayoría. A majority not just in Petrograd, but in among the delegates from all the Russia. No solo en Petrogrado, sino una mayoría con los delegados de toda Rusia. A majority inside the Soviets that was sanctioned outside the Congress by the victorious uprising of the Petrograd workers and soldiers. Una mayoría en el Soviet que aprobó la toma de poder por parte de los Soviets. Trotsky declares in the Congress that the provisional government no longer exists. Trotsky declara en el Congreso que el gobierno provisional ya no existe. And says, y dice, the characteristic of bourgeois government is to deceive the people. La característica de un gobierno burgués es engañar al pueblo. We, the Soviets of workers, soldiers and peasants deputies, nosotros, el Soviet de obreros, soldados y campesinos, are going to try an experiment unique in history. Vamos a intentar un experimento único en la historia. We are going to find a power. Vamos a encontrar un poder. Which will have no other aim. Que no tendrá ningún otro objetivo. But to satisfy the needs of the soldiers, the workers and the peasants. Más que satisfacer las necesidades de los obreros, los campesinos y los soldados. This, comrades, this was the Russian Revolution. Esto, camaradas, esto fue la Revolución Rusa. This was the greatest event in human history. Esto fue el evento más grande de toda la historia. I finish my time. He acabado mi tiempo. So, así que I cannot go into details on how it develops later on. No puedo entrar en detalles de cómo se desarrolló después. Maybe some comrades will say something. Tal vez algunos camaradas dirán algo al respecto. But I just want to say that. Solo quiero decir. The legacy, the genuine legacy of that revolution. El legado genuino de aquella revolución.
was hidden, was distorted, was degenerated. Fue escondido, fue distorsionado, fue degenerado. But it is still there. Pero sigue ahí. And it is now more needed than ever. Y ahora lo necesitamos más que nunca. And comrades, that legacy is for us to take. Camaradas, ese legado lo tenemos que tomar nosotros. Gracias. So we talk about the Russian Revolution, but the majority of people that participated in the revolution were not great Russians, actually. Vale, hemos hablado sobre la Revolución Rusa, pero de hecho la mayoría de los que participaron en ella no eran rusos. The Marxists referred to the Russian Empire as the prison house of nations. Los marxistas se refirieron a Rusia como la prisión, la cárcel de las naciones. And 57% of the population, they were not Russians, they were Poles, Latvians, Jews, Lithuanians, Finns. Y el 57% de la población eran judíos, polacos, finos, finlandeses. Yeah, Georgians, Armenians, Bashkirs, georgianos, armenios, kazakos. And without the without the support of millions of these oppressed people, there would have been no Russian Revolution. Y sin el apoyo de millones de estas naciones oprimidas, no hubiese habido Revolución Rusa. And yet the history of Tsarist oppression had obviously created the most the strongest, bitterest national animosities amongst these oppressed peoples. Y a pesar de esto, la represión del zarismo había creado mucho odio por entre estas naciones. And this created the most difficult challenge for the Russian Marxists. Y esto creó uno de los desafíos más grandes para los marxistas rusos, que fue unir a estas naciones en contra del zarismo. They had to assure the oppressed people that the Russian Bolsheviks were completely different tenían to the Tsarist regime. They would not suffer the same oppression. Tenían que asegurarles a estas naciones que los bolcheviques no eran como el zarismo, que eran totalmente distintos. They had to guarantee that they would give the greatest possible freedom to these oppressed tuvieron people. Que garantizarle, and that meant nothing if they were not prepared to also accept their potential secession, that they would split away if they wanted to. Tuvieron que garantizarles que tendrían más libertad que nunca y que también tendrían el derecho a salirse de la Unión Soviética si así lo quisiesen. So Lenin regarded it as absolutely vital that the Russian Marxists had to have inscribed on their program the right of nations to self-determination. Lenin vio muy importante que quedara muy claro que las naciones tenían derecho a autodeterminación. And some Marxists didn't necessarily understand this. Rosa Luxemburg was a case in point. Y algunos marxistas no entendieron esto, como por ejemplo Rosa Luxemburgo. Now she was a Polish Marxist, and the Polish bourgeoisie polaca, used this national animosity to try and divide the revolutionary usó esta animosidad para tratar de dividir el movimiento revolucionario. They tried to divide the Polish workers from the revolutionary Russian trataron workers de dividir using nationalism in a poisonous manner. A los trabajadores polacos de los trabajadores rusos usando el nacionalismo de una forma venenosa. And of course, it seems strange that we support national self-determination. Por supuesto que nos parece extraño apoyar el. We're in favor of a world socialist federation. We want to get rid of nation states. Parece extraño que apoyemos la autodeterminación porque como comunistas apoyamos el internacionalismo y defendemos la unidad de las naciones. But isn't implicit in the idea of self-determination the possibility of creating new nation states? Yes, it very much is. Pero implícito en el concepto del nacionalismo está la posibilidad de crear nuevos estados-nación. But Lenin explained in counter to Rosa Luxemburg that yes, whilst it was her duty to fight Polish nationalism, the Russian Marxists had a different duty altogether. A pesar de que era el deber de... Lenin explicó que, en contraste con lo que explicaba Rosa Luxemburgo, el trabajo de los marxistas rusos era muy diferente al trabajo de los revolucionarios polacos. It was precisely to cement the unity of the working class and to actually make secession less likely that the Russian Marxists had to say to the Polish workers and other workers, only you have the right to decide whether you have independence or not. We will not interfere in that question. Fue precisamente para consolidar la unificación de la clase obrera en todo Rusia que tenían que garantizar la posibilidad de las naciones oprimidas en ese enorme imperio
que si es que querían, se podían separar y no, no iban a ir en contra de los bolcheviques. Ben, a bit shorter sentence. Sorry. And how the Russian Revolution played out was precisely a demonstration of the correctness of Lenin's policy on this question. Y justamente el desenlace de la Revolución Rusa demuestra qué tan correctas eran las ideas de Lenin. Because this national resentment, this anger, this hatred amongst the oppressed people could have led to two different results in 1917. Porque este resentimiento pudo haber llevado dos desenlaces distintos en la revolución. That national animosity could be joined with all of the other senses of injustice in one revolutionary wave to sweep away czarism. Esa animosidad pudo haberse combinado con todos los otros odios para barrer el zarismo. Or it could have led to the breakup of the Russian Empire into lots of competing nation states that would have descended into civil war and the balkanization of the Russian Empire. O pudo haber llevado al colapso del Imperio Ruso en muchas naciones distintas que estaban que competirían entre sí como una balcanización del Imperio Ruso. And it was precisely the sensitive policy of the Bolsheviks on this question that allowed the former to take place and for these millions of workers to be brought behind the banner of communism. Y fue justamente esta política que permitió que las naciones se unieran. Fue esta política correcta de los bolcheviques que permitió justamente que sucediera esta primera opción, que se unificaran las naciones oprimidas en contra del zarismo y llevaran a cabo la revolución. It's vital for communists to distinguish between what is reactionary and what is actually revolutionary and progressive amongst the national sentiment of oppressed peoples. Es vital que los comunistas distingan entre lo que es realmente revolucionario y lo que es reaccionario en un proceso revolucionario. We see how the Polish bourgeois used nationalism in a reactionary way. Hemos visto cómo la burguesía polaca usó el nacionalismo de forma reaccionaria. But with respect to the nationalism of the Latvian peasantry, Trotsky described it as merely the outer shell of an immature Bolshevism. Pero respecto al nacionalismo latvio de los campesinos, Lenin vio que... Sí, pero se me olvidó la última parte. No, Trotsky explicó que ese nacionalismo era simplemente la capa exterior de un bolchevismo no muy desarrollado. In the Baltic regions in particular, many of the lords that oppressed the peasantry were actually from German backgrounds. Los campesinos eran de hecho de ascendencia alemana. And so many of the Latvian peasants actually volunteered to sign up in the First World War to kill the Germans out of hatred of their own German lords. Así que muchos de los campesinos de Latvia se sumaron a la guerra justamente para luchar en contra de sus opresores alemanes. But when the revolution broke out in 1917, that confused class anger was turned into massive support amongst the Latvian regiments for the Bolsheviks. Esa furia de clase se manifestó en apoyo masivo para los bolcheviques. Now, for the bourgeoisie in normal times, they demand that the oppressed peoples subordinate their class interests to the general national interests of the capitalist class. La consigna de que los en tiempos normales la burguesía prefiere que las clases oprimidas subordinen su odio de clase a su odio nacional. Now the bourgeois and petty bourgeois nationalist leaders in the oppressed nationalities would use nationalism to try to gain concessions from czarism. Usualmente los líderes pequeño burgueses y nacionalistas utilizaban este odio nacional para obtener concesiones del zarismo. But they were terrified were not prepared to call for a revolutionary national struggle against czarism. That's where they drew the line. No estaban dispuestos a llamar a una lucha revolucionaria por nacionalista en contra del zarismo. Ahí es donde marcaban el límite. And when the revolution broke out, their fear of the proletariat led them to line up 100% behind the national Russian bourgeoisie. Y cuando estalló la revolución, su terror hacia el proletariado los llevó a alinearse 100% detrás de la burguesía rusa. Now in Georgia, which was relatively backward, the Bolsheviks were relatively weak compared to the Mensheviks in 1917. En Georgia, que era relativamente atrasada, los bolcheviques eran débiles comparado con los mencheviques en 1917. Many of the most prominent Menshevik leaders like Tsereteli and Chaidze actually came from Georgia. Muchos de los líderes mencheviques más
conocidos como Tsereteli y Cheche venían de Georgia. And they used their influence actually to hold back the national aspirations of the Georgians. Y usaban su influencia, de hecho, para mantener en jaque las aspiraciones nacionales de los georgianos. Just like the Russian bourgeoisie said, wait for the constituent assembly to decide the questions of peace, land and bread. De la misma forma que la burguesía rusa dijo, esperemos a la asamblea constituyente para decidir estas cuestiones de paz, pan y tierra. They said, wait for the constituent assembly, which never came, to decide at the question of our independence. Dijeron, esperen a la asamblea constituyente para decidir la cuestión de nuestra independencia nacional. So actually, the national question served to undermine these compromises, like in Georgia and other oppressed parts of the Russian Empire, así and que, bring them to the side of Bolshevism. De hecho, esta cuestión nacional sirvió para minar el apoyo de los nacionalistas y traer a las masas al lado del bolchevismo. Maybe a bit short. Actually, we see in Russia itself as well how the bourgeoisie placed its class interests above the national interest. Vemos también en Rusia cómo la burguesía puso sus intereses de clase por encima de sus intereses nacionales. They denounced Lenin as a German agent right up until October 1917. Denunciaban a Lenin como agente alemán hasta 1917. But by September 1917, when the Bolsheviks were gaining mass support, pero en septiembre de 1917, cuando los bolcheviques estaban recibiendo apoyo masivo, they prepared to surrender Petrograd to the Germans. Estaban alistándose para rendir Petrogrado, regalar Petrogrado a los alemanes. Just like the French ruling class prepared to surrender Paris in 1871 to the Prussians to teach the workers a lesson. De la misma forma que la clase dominante francesa regaló París a los prusianos en 1871 para enseñarle una lección a los obreros de París. They surrendered Riga on the Baltic Sea to the Germans for a start. Les renunciaron Riga en la costa báltica a los alemanes para empezar. The provisional government tried to move ammunition out of Petrograd. El gobierno provisional trató de retirar municiones de Petrogrado. And they started making preparations to move the capital in September from Petrograd to Moscow. Y empezaron a hacer preparaciones para mover la capital de Petrogrado a Moscú en septiembre. And along with the march of Kornilov on Petrograd, this helped to push millions of workers and peasants to the side of the Bolsheviks. Y junto con la marcha de Kornilov hacia Petrogrado, esto ayudó a empujar a millones de obreros y campesinos al lado de los bolcheviques. Now, there's no time to speak about the policy of the Bolsheviks after the seizure of power in October 1917. No tengo tiempo para hablar sobre la política de los bolcheviques después de la toma del poder. But we see a similarly sensitive policy on the part of the Bolsheviks to the oppressed peoples in Ukraine, for example. Pero vemos la misma sensibilidad de los bolcheviques en la cuestión nacional con respecto a su comportamiento en Ucrania, por ejemplo. Which was a key theater in the Civil War. El cual fue un escenario clave en la guerra civil. Now, finally, we have many examples in contrast to the Russian Revolution, which provide a negative example. Hay muchos ejemplos que contrastan con la Revolución Rusa porque son un ejemplo negativo. In the latest issue of In Defense of Marxism, there is an article about the Ethiopian Revolution. En el último número de La América Socialista en Defensa del Marxismo hay un artículo sobre la Revolución de Etiopía. Where the young radicals also referred to the country as a prison house of nations in 1974. Donde los jóvenes radicales igual se referían al país como una cárcel de las naciones en 1974. And without a Bolshevik party, precisely because of the national question, the country descended into civil war and famine. Y por la ausencia de un partido bolchevique y justo por la cuestión nacional, el país descendió a una guerra civil que causó muerte y hambruna. So today it's clear from Balochistan to Catalonia to Palestine to Ukraine. Así que hoy está claro desde Balochistán, pasando por Cataluña, Palestina, Ucrania. The national question can play a key, even a decisive role in the revolutionary epoch in which we have entered. La cuestión nacional puede jugar un rol decisivo en la época revolucionaria en la que hemos entrado.
And it was only the correct policy of Bolshevism which allowed the Russian Revolution to be successful in 1917. Y fue solamente la política correcta de los bolcheviques que les permitió ser exitosos en 1917. And from which we have to learn today. Y de esta política tenemos que aprender hoy día. Now it's Franco. Ahora va a ser Franco. And followed by Alex from Brazil. Seguido por Alex de Brasil. Some bourgeois and reformist historians. Algunos burgueses y historiadores burgueses. Glorify the February Revolution as a peaceful movement. Glorifican la Revolución de Febrero como una revolución pacifista. That gave birth to a democratic parliamentary republic on the model of the Western countries. Que dio a luz un... Can you repeat it again? Democratic parliamentary republic. Una república democrática parlamentaria. On the model of the Western countries. Basada en el modelo de los países del oeste. On their opinion, on the opinion of these historians. En la opinión de estos historiadores. This exemplary democratic process was completely destroyed by the violent imposition of the Bolshevik dictatorship in October. Estos valores democráticos del oeste fueron destruidos por la dictadura del partido bolchevique. Also in the left, the prevailing idea. También en la izquierda la idea dominante. Is that the condition for a socialist revolution were not ripe in Russia in 1917? Que las condiciones en Rusia no estuvieron suficientemente listas para tener una revolución socialista. And that the October insurrection was a tragic mistake. Y que la insurrección de octubre fue un error trágico. It would have been far better to wait. Consolidate parliamentary democracy. Hubiera sido mejor esperar y consolidar con la democracia parlamentaria. A talk about socialism in a second stage. Y hablar del socialismo en una segunda etapa. When Kamenev and Zinoviev opposed the insurrection in the Central Committee of the Bolshevik Party. Cuando Kamenev y Zinoviev se oponieron a la insurrección. They proposed such a line. Proponieron una línea social. Esa línea social. Organize a strong opposition bloc in the forthcoming Constituent Assembly. Organizaron un bloqueo de oposición fuerte. Use bourgeois democratic rights to strengthen the party and so on. Y usar derechos democráticos burgueses para fortalecer el partido. This apparently very wise analysis is completely false. Esta aparentemente sabio análisis es completamente falso. Instead, historical events show very clearly. Los eventos históricos en verdad muestran claramente algo diferente. That there was no place for parliamentary democracy in Russia in 1917. Que no había democracia parlamentaria para en la revolución rusa de octubre. No había lugar para no la había democracia parlamentaria durante la revolución rusa. Had the Bolsheviks not taken power as Kamenev and Zinoviev proposed. Si los bolcheviques hubieran tomado poder como Kamenev y Zinoviev habían proponido. A ruthless counter-revolutionary dictatorship would have taken the place of parliamentary democracy. Una contrarrevolución brutal hubiera tomado lugar en Rusia.
The first move of the provisional government was try to restore the monarchy. El primer movimiento de el gobierno provisional fue de restaurar la monarquía. By putting the crown on the head of one of the Tsar brothers. Una de las formas fue de poner la corona sobre la cabeza de el hermano del Tsar. From the point of view of the liberal bourgeoisie, desde el punto de vista del burgués liberal, rebuilding the old repressive apparatus of Tsarism, reconstruyendo el aparato opresivo del zarismo, was indeed the only way to protect property and restore order. Era para ellos la única forma de proteger la propiedad privada y el orden en Rusia. After the failure of the attempt to restore Tsarism, después del fracaso de tratar de restaurar el zarismo, the bourgeoisie immediately began to organize a coup. Los burgueses inmediatamente empezaron a organizar un coup, un golpe de estado. As early as April, Miliukov, the foreign minister and the leader of the Liberal Party, tan temprano como en abril, Miliukov, el ministro de exterior y el líder del partido burgués, attempted a coup. Atentó un golpe de estado. This coup failed only because the soldier of the Petrograd garrison. Este golpe de estado falló solo porque los soldados de la guarnición de Petrogrado refused to obey orders that did not come from the Soviet. Se negaron a seguir las órdenes que venían de Petrogrado. In August, General Kornilov was not the only one to attempt a coup. En agosto, el general Kornilov no fue el único que intentó el golpe de estado. At the same time, the head of the democratic provisional government, Kerensky. A la misma vez, el líder del gobierno provisional, Kerensky. Was organizing a military conspiracy against the Bolsheviks and the Soviets. Estaba organizando una conspiración contra los Bolsheviks y los Soviets. The illusion of democracy was kept alive only by the reformist parties. La ilusión de democracia solo se mantenía viva por los partidos reformistas. But these parties were becoming weaker and weaker. Pero estos partidos se estaban poniendo más y más débiles. Lacking a base of support. Les faltaba un base de apoyo. During the July days, hundreds of thousands of workers and soldiers. Durante los días de julio. Cientos de obreros y soldados demanded that the Mensheviks and the revolutionary socialists take power. Demandaban que los Mensheviks y los revolucionarios tomaran el poder. And the Mensheviks and the socialist revolutionary unleashed the Cossacks and the Junkers against the workers. Y los Mensheviks y los revolucionarios socialistas lanzaron a los Cossacks y los Junkers contra los obreros. These moderate socialists could only carry out their progressive policies. Esos socialistas moderados que solo avanzan sus políticas reformistas. By relying on the most reactionary sectors of the army. Apoyándose a los sectores más reaccionarios del ejército. Which had been the bulwark of the Tsarist repressive apparatus. Que han sido la base de apoyo del se me olvidó. Tsarist repressive apparatus. Del aparato represivo de los Tsars. The provisional government was paralyzed for most of its existence. El gobierno provisional ha sido paralizado por la gran parte de su existencia. All reforms were postponed until the next constituent assembly. Todas las reformas estaban pospuestas hasta la próxima asamblea constituyente.
But election to the Constituent Assembly were postponed again and again. Y, pero las elecciones igual estaban pospuestas hasta el próximo. Cada vez se posponían más y más. It was not until the Bolsheviks took power. No fue hasta que los bolcheviques tomaron el poder. But election to the Constituent Assembly were held. Que las elecciones a la Asamblea Constituyente fueron llevadas. The very ephemeral history of the Constituent Assembly. La historia efemeria de la Asamblea Constituyente demonstrates the weakness of the bourgeois democratic illusions in the Russian Revolution. Demuestra las la debilidad de las ilusiones burgueso-democráticas de la Asamblea Constituyente. When the Constituent Assembly attempted to stand as an alternative power to the Soviets. Cuando la Asamblea Constituyente intentó un poder alternativo a los Soviets. The Bolsheviks ordered its dissolution. Los bolcheviques ordenaron una disolución. The deputies were dispersed peacefully. Los diputados fueron dispersos pacíficamente. Without a shot being fired. Sin un tiro, sin tirar ningún tiro. Because no one lifted a finger to defend the deputies. Porque nadie levantó un dedo para defender a los diputados. During the Civil War. Durante la Guerra Civil. Revolutionary socialists created in the city of Samara. Los socialistas revolucionarios crearon en la ciudad de Samara. A democratic anti-Bolshevik government. Un gobierno anti-Bolshevik. In the name of the Constituent Assembly. En el nombre de la Asamblea Constituyente. Power was initially in the hands of a committee of the Constituent Assembly. El poder estaba inicialmente en un comité de la Asamblea Constituyente. All the members were revolutionary socialists. Y todos los miembros eran revolucionarios socialistas. They then allied with other anti-Bolshevik forces to restore democracy. Y estaban aliados con las otras fuerzas anti-bolcheviques para restaurar la democracia. They created a five-member directorate. Y crearon una un directorado de 5 personas. Two revolutionary socialists. Dos socialistas revolucionarios. Two liberals. Dos liberales. And a general. Y un general. Historian called this the democratic counter-revolution. Los historiadores hablan de esto sobre la histórica la contrarrevolución. This directorate controlled an important part of the former Tsarist Empire. Esta directoria controlaba una parte importante de el imperio zarista. Siberia, the Urals, the Volga region. Siberia, los Urons y la región Volga. Probably more territory than the Bolsheviks control at the time. Probablemente más territorio del que controlaban los bolcheviques en ese momento. They enjoyed the support of the majority of elected deputies in the Constituent Assembly. Disfrutaban el apoyo de la Asamblea Constituyente. They also had access to the state's gold reserves. Pero también tenían acceso a las reservas de oro del Estado. They could count on the abundant supplies provided by the Western democratic powers. Y podían contar con el abundante apoyo de las potencias democráticas occidentales. As France and Great Britain. Como Francia y Gran Bretaña. But this government of people deputies has no support among the masses. Pero este gobierno de diputados no tenía ningún apoyo entre las masas. It depended for its survival on foreign troops. Dependía de su supervivencia. Dependía de tropas extranjeras para su supervivencia. In particular, 30,000 Czech soldiers. En particularmente 30,000 soldados checoslovacos. This wonderful democratic government was short-lived. Este
Este maravilloso gobierno democrático no duró mucho. It lasted only from September to November 1918. Solo duró de septiembre a noviembre de 1918. It was overthrown not by the terrible Bolsheviks. No fue derrocado, pero no por los terribles bolcheviques. But by a coup organized by the Tsarist generals. Sino por un golpe organizado por los generales zaristas. And replaced by the military dictatorship of Admiral Kolchak. Y fue reemplazado por la dictadura militar del Admiral Kolchak. This coup had the full support of the bourgeoisie. Este golpe tenía todo el apoyo de la burguesía. And the British and French representatives in Russia. Y los representantes británicos y franceses en Rusia. The former ruling classes, generals and bourgeois politicians. Las ex clases dominantes, los generales y los políticos. Didn't want parliamentary democracy. No querían la democracia parlamentaria. We wanted to return to the situation before the February Revolution. Querían retornar a la situación antes de la Revolución de Febrero. For the white generals, all socialists had to be hanged. Para los generales blancos, todos los socialistas tenían que ser colgados. It didn't matter whether they were Bolsheviks, Mensheviks, or revolutionary socialists. No importaba si eran bolcheviques, mencheviques o social revolucionarios. In October 1918, en octubre de 1918, the directorate moved to Omsk in Siberia. El directorado se movió a Omsk en Siberia. The garrison of the city consisted of Siberian Cossacks. La defensa de la ciudad consistía de cosacos siberianos. The city was full of officers who. La ciudad estaba llena de oficiales que. Who got drunk in the nights and sang "God Save the Tsar." Que se emborrachaban en la noche y cantaban "Dios salve al zar." This was the army of the democratic counter-revolution. Este era el ejército de la contrarrevolución democrática. Kolchak ordered the arrest of all members of the Constituent Assembly. Kolchak ordenó el arresto de todos los miembros de la Asamblea Constituyente. Calling them enemies of the state. Llamándolos enemigos del Estado. If the Bolsheviks had not taken power. Si los bolcheviques no hubieran tomado el poder. There would have been no years of peaceful parliamentary development. No hubiera habido años de desarrollo pacífico parlamentario. But a bloody counter-revolution. Sino una contrarrevolución sangrienta. That would have brought to power a military dictatorship. Que hubiera traído al poder una dictadura militar. That would have slaughtered not only the Bolsheviks. Que hubiera masacrado no solo a los bolcheviques. But also the reformists, the moderate, the democrats. Sino también a los reformistas, los moderados, los demócratas. As the fascists did in other countries. Como los fascistas hicieron en otros países. This is the truth about the undeniable historical necessity of the October Revolution. Esta es la verdad sobre la innegable necesidad histórica de la Revolución de Octubre. Which was not usurpation, que no fue una usurpación, but the only way of salvation for the masses of Russian workers, sino la única salvación de las masas trabajadoras de Rusia. Thank you. Gracias. Bueno, camaradas, primero felicitar a Alessio por su buena introducción, muy completa. First of all, congratulations for the very complete introduction. Voy a intentar solo contribuir reforzando algunos puntos, algunas lecciones que considero importante de la Revolución Rusa. I'm just going to contribute by completing some of these ideas that I think are important to understand the Russian Revolution. Sin duda, es fundamental para nosotros revolucionarios estudiar las revoluciones. Without a doubt, it's very important for us to study these revolutions. Y sacar sus lecciones. And take lessons from them. Yo creo que todos nosotros vamos a vivir una revolución en nuestras vidas y en nuestros países. I think we're all going to live through revolutions in our time and in our lifetimes and in our countries. Y espero que estemos en condiciones de dirigir una revolución. And I hope that we are in the conditions to lead a revolution. Entonces tenemos que aprender de las revoluciones victoriosas y de las revoluciones derrotadas. So we must learn from the successful revolutions and the defeated revolutions. Para ayudar la clase obrera en nuestros países a llegar al poder. To help the working classes of our countries to reach power. Así como los bolcheviques sacaron las lecciones de la Comuna de París. The same way that the Bolsheviks took lessons from the Paris Commune. Que fue fundamental para dirigir en la revolución y la tomada del poder en 1917. Which was fundamental for the Russian Revolution to reach power in 1917. La primera cuestión es que creo que la revolución rusa es una confirmación de la revolución permanente.
The first thing is that I think that the Russian Revolution is a confirmation of the theory of the permanent revolution. Las conclusiones que Trotsky ha llegado después de la revolución de 1905. The conclusions that Trotsky reached after the revolution of 1905. De que mismo en Rusia, que era un país atrasado, la tarea era la revolución socialista, la revolución proletaria. That even in Russia, which was a backward country, that the objective was a socialist revolution. Y que no se trataba de esperar la victoria del socialismo en los países imperialistas para después seguir la revolución socialista en Rusia. And it was not necessary to wait for socialist revolutions in the developed countries to advance a socialist revolution in Russia. Y es con esto que Lenin llega a las mismas conclusiones de Trotsky y escribe las tesis de abril. And with this, Lenin reaches the same conclusions as Trotsky and writes the April Theses. Y lleva la batalla en interior del Partido Bolchevique para ganar la mayoría a sus posiciones. And leads the battle within the Bolshevik Party to win people over to their positions. El otro punto es que un camarada ha dicho en una reunión. The other point is that a comrade has said in one of our meetings. Que la cuestión del programa, principio, análisis, estrategia es una ciencia. The issue that the analysis of the program principios, estrategia, and strategy is science. Is a science. But pero la táctica es una arte. But strategy and tactics are an art. Depende del terreno concreto y hay que tener flexibilidad. It depends on the concrete terrain and flexibility is necessary. ¿Cómo dialogar con la necesidad de las masas y su nivel de conciencia política? How to dialogue with the consciousness, the political consciousness of the masses. Los bolcheviques llegan a la conclusión de la necesidad de la revolución socialista en Rusia. Lenin and the Bolsheviks came to the conclusion of the necessity of a revolution in Russia. Pero esto no significa que las masas han llegado al mismo tiempo a esta conclusión. But this doesn't mean that the masses had reached that conclusion already. Entonces creo que la táctica del Frente Único y de las consignas de transición son un elemento importante de elección de la revolución. So I think that the idea of the United Front and del Frente Único Transitional demands. And transitional demands are a key part of the revolution. Sí, es que porque no somos sectarios. Because we are not sectarian. No somos aquellos que insultan, dicen que todos los dirigentes de la clase obrera son traidores. We're not the type of people that insult and say that the leaders of the working classes are traitors. Si hay una mayoría de la clase obrera que confía en estos dirigentes. If there is a majority of the working classes that trust these leaders. Nosotros debemos decir o que ellos deberían hacer y no hacen. We must say what they must do and they should do it. Y por eso las consignas utilizadas por los bolcheviques en la revolución son importantes. And that's why the demands that were made by the Bolsheviks are very important. Pan, paz y tierra. Bread, peace and land. Abajo los 10 ministros capitalistas. Down with the 10 capitalist ministers. Que significa que el gobierno, no decía abajo el gobierno provisional, pero que este gobierno rompa con la burguesía. Which was not just down with the government, but that this government is allied with the bourgeoisie. Y todo el poder a los soviets. And all power to the Soviets. En el contexto como Alessio ha explicado, en que los bolcheviques eran la minoría. In a context which, as Alessio explained, the Bolsheviks were in a minority. En el primer congreso pan-ruso de los soviets en junio. In the first pan-Russian Soviet Congress in June. Los bolcheviques eran menos de 15% de los delegados. The Bolsheviks were less than 15% of the delegates. Entonces, la cuestión de la tarea de los comunistas, de los marxistas, de cómo ganar la mayoría de las masas, es una lección importante de la revolución rusa. So the issue of how communists must win the masses is a key lesson of the Russian Revolution. Para ganar la mayoría y cumplir la tarea de la tomada del poder. To win over the majority and meet the goal of taking power. Y la tercera lección que creo que es importante. And the third lesson that I think is important. Que es la cuestión del partido. Which is the issue of the party. Trotsky ha dicho que incluso que en España en los años 30.
Trotsky said that even in Spain in the 30s, el proletariado tenía un nivel de conciencia incluso más alto de que los rusos en 17. That the masses had a level of conscience which was even higher than that of the Russians in 1917. Pero no tenía un partido como el Partido Bolchevique en España. But they did not have a party like the Bolshevik Party in Russia. Por esto, nuestra tarea fundamental. That's why our fundamental task de construir el Partido Revolucionario of building the Revolutionary Party basado en la teoría marxista based on Marxist theory en los métodos del bolchevismo and the methods of Bolshevism y de construir la Internacional Revolucionaria and of building the Revolutionary Communist International. Uno de los puntos de las tesis de abril, incluso, In fact, one of the points of the April Theses es la necesidad de una nueva internacional, is the need for a new international. Que Lenin y Trotsky van a fundar en 1919 la Internacional Comunista. Which Lenin and Trotsky founded in 1919 the Communist International. Por esto nuestra tarea de en cada país, en cada sección, la tarea fundamental de nosotros, de construirmos nuestra organización para construir un partido revolucionario, obrero revolucionario en cada país que tenga la capacidad de influenciar las masas. That's why our task in all of our different countries is to build parties that can lead and influence the masses. Y de construir la Internacional Revolucionaria. And of building the International Revolutionary Communist International. Y estamos dando pasos importantes. And we're already taking steps in this direction. Y que la fundación de la Internacional Comunista Revolucionaria ayer. And that the foundation of the RCI yesterday. Fue un paso fundamental en ese sentido también. Was a fundamental step in this direction as well. Gracias. Thank you. Thanks to Alex. Yes. Now will be Jamie from Britain, followed by Karen from Mexico. Comrades, I will speak today about the way in which the Russian working class took power. Camaradas, hoy voy a hablar hoy en la forma de que los trabajadores en Rusia tomaron el poder. And the lessons that we can learn from this. Y las lecciones que podemos aprender de ellos. Insurrection cannot be isolated from its broader context. La insurrección no puede ser isolada de su contexto general. Rather, all of the laws of revolution are embodied there in their sharpest forms. Todas las leyes de la revolución están manifestadas ahí en sus formas más agudas. In particular, free conditions for revolution which were outlined by Lenin. En particular, las condiciones que fueron explicadas por Lenin para la revolución appear in insurrection as decisive tactical laws. Aparecen en la revolución como leyes de tácticas decisivas. These laws are. Estas leyes son. Firstly, that the revolutionary class is conscious and unified. Primero, que la clase revolucionaria sea consciente y unida. Secondly, that the upper classes are in disarray. Segundo, que las clases dominantes estén en desorden. And thirdly, that the middle classes are in ferment. Por terceramente, que las clases medias estén en fermento. It was by making use of and encouraging along these tendencies. Era por utilizando y enfocando estas tendencias that the Bolshevik Party was able to take power. Que el Partido Bolchevique fue capaz de tomar el poder. The support of the middle classes was especially important. El apoyo de las clases medias fue particularmente importante. As it was only through them that the proletariat could come to lead the nation as a whole. Que fue solo por ellos que el partido y las clases revolucionarias fue capaz de tomar el poder. The most reactionary layers of the petty bourgeoisie up to the provisional government. Las capas más reaccionarias de la clase burguesa fue up to the provisional government. Hasta el gobierno provisional. Were paralyzed with indecision because of the success of the Bolsheviks. Fueron paralizadas por indecisión por el éxito de los bolcheviques.
although the peasantry at large hadn't voted for the Bolshevik Party directly. Aunque los campesinos en general no habían votado por los bolcheviques de forma directa. The mass desertions from the army and the Jacquerie in the countryside were infinitely more important. Las grandes deserciones en el ejército. Y los acontecimientos en el campo eran mucho más importantes. The support of the peasantry was only won afterwards with the land reforms and by ending the war. El apoyo de los campesinos fue. Recién se obtuvo después con el fin de la guerra y la reforma agraria. This is because the outcome of revolution is not determined by formal democracy. Esto es porque el destino de la revolución no está decidido, no se decide por la democracia formal. But by the strengths of the contending classes, and in the immediate case, their military strengths. Pero por la fuerza de las clases en batalla, what was the last part? Their military strengths in particular. Que los fortalece militarmente en específico. Under the correct conditions, consciousness will change through events. Debajo de las condiciones correctas, los eventos van a cambiar la conciencia. The most advanced layers of the masses will lead on the middle layers and will paralyze the most reactionary ones. Las capas más avanzadas de la clase revolucionaria van a dirigir las capas de las clases medias. This is the case even amongst the working class. Este es el caso hasta en la clase obrera. Some of the delegates to the Congress of Soviets, which took power, had been wavering. Algunos de los delegados durante el Congreso de Soviets también estaban dudando. But they were won over precisely because of the triumphant revolutionary atmosphere in Petrograd. Pero fueron ganados exactamente por la razón que el ambiente triunfante revolucionario de Petrogrado. You cannot wait for a chemically pure insurrection. No puedes esperar por una insurrección hecha como química perfecta. It is very unlikely that over 50% of the population will be willing to take up arms and overthrow the government. No es muy probable que 50% de la población sea capaz de tomar armas contra un gobierno. Thence arises the most important condition for insurrection to be successful. Después surge la condición más importante para una insurrección. Which is the welding together of the advance guard of the revolutionary class into an organized party. Que es el ajuntamiento del vanguardia de la clase en un partido revolucionario. If we today are to be the vanguard of the working class, then we must be the most proactive class fighters. Si en el día de hoy queremos ser la vanguardia de la clase revolucionaria, tenemos, what was the second part? Then we have to be the most advanced class fighters. Entonces tenemos que ser los luchadores más avanzados de la clase obrera. Just as the Bolsheviks proved themselves to be proactive in October by seizing power. Igual que como los bolcheviques se demostraron que fueron capaces I'm gonna ask. I'm new to this, so like even shorter sentences for me. So could you repeat that? Sure. So if we are to be the vanguard of the working, the Bolsheviks proved themselves in October. Los bolcheviques se demostraron en octubre. To be the most proactive. Ser los más proactivos. Because they were able to take power. Porque fueron capaces de tomar el poder. During a revolution, durante una revolución, the party is faced with the task, el partido se enfrenta con la tarea of determining the critical period, de determinar el periodo crítico, which will only last for a short period of time, que solo dura por un tiempo corto, in which the advanced layers of the masses can take power, en que las capas más avanzadas pueden tomar el poder, and be supported by the people as a whole, y ser apoyadas por el pueblo en general. This won't be as simple as just calling the masses out onto the street. Esto no va a ser tan simple como solamente llamar a las masas a la calle.
if in October the revolution had been discoordinated? Si en octubre la revolución hubiera sido descoordinada. Then the example of the insurrection in Moscow. Then entonces el ejemplo de la insurrección en Moscú. Proves that it would have been drawn out. Es prueba de que se hubiera alargado. And this could have proved fatal to the revolution. Y esto hubiera sido fatal para la revolución rusa. So most of the peasant garrisons stationed in Petrograd. Muchos de los campesinos estacionados en Petrogrado. Were trending towards insurrection. Tendiendo hacia la insurrección armada. Albeit with relatively few willing to actively mobilize. Pero sin muchos de ellos estando listo para en verdad movilizarse. Trotsky and the Military Revolutionary Committee. Trotsky y el Comité Revolucionario. Drew up a concrete plan for the seizure of power. Diseñó un plan concreto revolucionario. Which relied on the varying strengths and weaknesses. Que dependía. Which relied on the varying strengths and weaknesses. Que dependía de las diferentes fuerzas y debilidades. Of the workers, the soldiers, and the sailors. Que de los trabajadores, los soldados y los marinos. I don't have time to go into details about this. No tengo tiempo para entrar en detalles. But comrades should read Trotsky's History of the Russian Revolution. Pero los camaradas deberían leer la historia de la Revolución Rusa de Trotsky. Since the ruling class was so isolated. Ya que la clase dominante estaba tan aislada. And the working class so unified. Y la clase obrera tan unificada. The insurrection unfolded practically like a police operation. La insurrección se desarrolló prácticamente como una operación policial. Individual administrative centers and government buildings. Centros de administración individuales y edificios del gobierno. The railway stations, the post offices and so on. Las oficinas de ferrocarril, las oficinas de la postales. They were seized by small groups. Fueron tomadas por grupos pequeños. But there was no need for the masses to prove their support in bloody clashes. Pero no hubo necesidad de que las masas demostraran su apoyo en choques violentos y sangrientos. Because they had already shown their support through the elections to the Soviets. Porque ya habían mostrado su apoyo a través de las elecciones a los Soviets. Now our understanding of insurrection flows from that of the general political context. Ahora nuestra comprensión de la insurrección fluye del contexto político general. And is thus in accordance with our theoretical understanding of the proletarian revolution. Y está de acuerdo a nuestra comprensión de la revolución proletaria. Nevertheless, it must be adapted to the particular situation. De todas formas, debe ser adaptada a la situación particular. And as an art with an independent significance. Y como un arte con un significado independiente. It has its own particular laws besides those of the revolution as a whole. Tiene sus leyes particulares aparte de las leyes generales de la revolución. These laws were first explained by Engels. Estas leyes fueron explicadas en primera instancia por Engels. In a work which he published under Marx's name about the German revolutions of 1848. En un trabajo que publicó bajo el nombre de Marx sobre las revoluciones German revolutions. Alemanas de 1888. Yeah, Lenin in September and October went back to these to learn the lessons of history. Lenin en septiembre y octubre releyó esos textos para aprender las lecciones de la historia. In particular, two key lessons. En particular, dos lecciones clave. Firstly, that you cannot play with insurrection. Que no puedes jugar con la insurrección. It's impossible to prove mathematically that the moment is right for an insurrection to take place. Es imposible demostrar matemáticamente que el momento es correcto para la insurrección. But if you think that it is, then you must be committed to the end. Pero si crees que es correcto, tienes que estar comprometido hasta el final. Events prove that the Bolsheviks were correct in their assessment. Los acontecimientos demostraron que los bolcheviques tenían razón. In cities across the country, insurrections along the lines of Petrograd took place. En todas las ciudades del país, insurrecciones similares a las de Petrogrado tomaron lugar. And in those places where the petty bourgeoisie had strongholds. Y en aquellos lugares donde la pequeña burguesía tenía fortalezas. It was very easy to mobilize the local population. Fue muy fácil movilizar a la población local. And to bring in revolutionary detachments from the capital cities. Y traer regimientos revolucionarios de las ciudades capitales. In order to liberate the working class. Para liberar a la clase obrera.
There isn't a single line of communist theory. No hay ni una sola línea de teoría comunista. Which denies that the revolution can, under certain conditions, que niegue que la revolución bajo ciertas condiciones be spread through military force. Pueda ser extendida por fuerza militar. The question is whether the people that are being liberated, la cuestión es si es que las personas que están siendo liberadas actually support the liberation in the first place. En primer lugar apoyan la liberación. You still can't hear? Okay, apologies. Yes, so then the second law which Engels explained, la segunda ley que explicó Engels, is that insurrection must proceed along a continual offensive. La insurrección tiene que proceder a lo largo de una ofensiva continua. If it halts to regroup its forces, si se detiene para reagruparse, or to assume a defensive posture, o para asumir una postura defensiva, then it will inevitably be crushed by the superior organization of the state. Entonces, inevitablemente será aplastada por la organización superior del Estado. Here, however, I must issue a note of caution. Aquí, sin embargo, hay que dar una advertencia de cuidado. Just because insurrection must proceed along a continual offensive, solo porque la insurrección tenga que seguir una ofensiva continua, does not mean that this law generalizes. No significa que esta ley sea general. It doesn't hold true in war in general, and especially not in the class struggle. No es verdad en la ley, digo, no es verdad en la guerra en general, y tampoco en la revolución. There have been many historical examples. Han habido muchos ejemplos históricos. Of ultra-left catastrophes because people didn't understand this. De catástrofes ultraizquierdistas porque la gente no entendía esto. I will skip over the remainder of what I had to say. Me voy a saltar el resto de lo que tenía que decir. And just say that studying the relationship between the party and the masses, y decir que estudiar la relación entre el partido y las masas, during an insurrection, durante una insurrección, provides probably the sharpest example of this relationship. Nos otorga probablemente el ejemplo más claro de esta relación. And thus that studying it, both the comrades here and taking it back to our sections and our branches, así que estudiándolo, tanto los camaradas aquí como, bueno, llevarlo de vuelta a nuestras secciones y grupos, will deepen the understanding of all comrades, va a profundizar la comprensión de todos los camaradas, about the role of the party within the masses, sobre el rol del partido en las masas, in particular the relationship between mass action and conspiracy, en particular la relación entre acción de masas y conspiración. And in this regard, I would recommend again reading Trotsky's History of the Russian Revolution. En este contexto también les recomiendo leer la historia de la Revolución Rusa de Trotsky. And I think that this applies in particular to the Palestinian interventions we've been doing recently. Y esto también se relaciona en particular con las intervenciones en el movimiento pro Palestina que hemos estado haciendo. Thank you. Gracias. Thanks to Jamie. Muchas gracias, Jaime. Now it will be Karen. Yeah. But before that, a recommendation, which Jamie mentioned several times, and Alessio also mentioned in his lead-off, Trotsky's masterpiece, History of the Russian Revolution, which can be bought in the stalls down here, or which can be bought online from our publishing house, Railred. Bueno, la Revolución Rusa sin duda fue uno de los acontecimientos más grandes de la historia de la lucha de nuestra clase. Well, without a doubt, the Russian Revolution was by far the most inspiring and successful achievement of our in history in our lifetime. Porque por primera vez los oprimidos tomaron el poder. Because for the first time the oppressed masses took power. Para sentar las bases de la construcción de una sociedad nueva. To lay down the foundations for the building of a new society. Y una parte importante de eso fue la cuestión de la educación en Rusia después de la revolución. And one important question that arose was that of the question of education after the Russian Revolution. Las condiciones de atraso educativo en Rusia eran muy grandes. The conditions of of lack of education and overall backwardness were very large and of big concern. El 80% del total de la población era analfabeta. 80% of the population was illiterate.
y las mujeres llevaban la peor parte porque el 88% no sabían leer comparado con el 60% de los hombres. And the women in Russia took were even worse off, as 88% of them were illiterate as opposed to the 60. As opposed to 60% of the men in Russia. Era muy claro que antes de la revolución la educación era un privilegio de clase. It was very clear that before the Russian Revolution, education was a privilege only available to the ruling class. Al que los trabajadores y campesinos de la Rusia zarista no podían acceder. A privilege that the peasantry and the workers of Russia had absolutely no access to. Su vida se consumía entre la miseria y la brutal explotación. Su vida se consumía entre la miseria y la brutal explotación. Their lives were purely consumed by exploitation and misery. Sin la posibilidad de acceder a la cultura y al conocimiento. Without the possibility to, or without the access to culture and learning and education overall. Sin embargo, la revolución transformaría radicalmente esta situación. However, the Russian Revolution would dramatically transform these conditions. Y fueron los mismos trabajadores analfabetas los que heroicamente sentaron las bases de la transformación educativa de toda Rusia. And it was the same illiterate workers who laid the foundations for the building of a new socialist society. No. Oh, sorry. Transformación educativa de la sociedad. Oh. For the for the transformation of education in Russia. Por supuesto, bajo la dirección del Partido Bolchevique. Of course, under the direction of the Bolshevik Party. Donde Krupskaya y Lunacharsky. Where Krupskaya and Lunacharsky. Que era el comisariado del pueblo para la educación. Who was the commissary for the education of the of the of the of who was the people's people's commissary for education. Jugaron un papel muy importante. Who played a most important role. Lenin decía. Lenin said. Voy a leer la cita y te la paso. Es preciso educar al conjunto de la clase obrera para que esté en condiciones de asumir su papel de combatiente por la emancipación de la humanidad de toda opresión. It is precisely to educate in conjunction with the working class so that it can be in conditions to take up its role in combating for the emancipation of humanity. Of all kind of oppression. De toda clase de opresión. Yeah. Of combating for the emancipation of the whole of the oppressed or the oppressed classes. Así fue como uno de los primeros decretos del gobierno bolchevique en octubre de 1918. Decretos. That was how one of the first decrees of the Bolshevik Party in 1918 fue la de garantizar la obligatoriedad y gratuidad de la educación. Was to guarantee and la obligatorio y gratuito. Okay, was to guarantee education for all. De los niños de 8 a 17 años. From kids of 8 to 18 years of age. Y se prohibió el trabajo en minas y fábricas insalubres. They were prohibited from going to work in the mines and in factories. Ahora la educación tenía que tener un enfoque creador. Now education had to have a created focus. Protagonizado por la clase trabajadora. Led by the working class.
y para organizar la iniciativa, esta iniciativa popular. And to organize this initiative, this initiative led by the masses. Se formaron los soviets para la enseñanza. They formed the soviets for the purpose of education. Que eran elegidos por la población. That were elected by the people. Or, y ellos mismos se encargaban de administrar la enseñanza en su zona. And they themselves took charge of leading educational reforms in their zones. Marx y Engels señalaban en el Manifiesto Comunista. Marx and Engels spoke of in the Communist Manifesto. La necesidad de la asociación entre la educación y el trabajo productivo. Of the necessity between education, of the association of education and manual labor. La educación politécnica que busca la formación integral del ser humano. The Polytechnic education. Yep. Multidisciplinary political. Education. Political education or just multidisciplinary education. Y señalaba la inseparabilidad de la educación y la política. And highlighted the inseparability between between education and politics. Ahí es en donde Krupskaya juega un papel muy importante. This is where Krupskaya plays a very important role. En el desarrollo pedagógico de la educación politécnica. In the in the development of the pedagógico de la educación politécnica. In the development of multidisciplinary education. Porque consideraba que solamente la unión del trabajo productivo. Because she considered that it was. Consideraba que solamente la unión del trabajo productivo con la enseñanza. ¿Quién consideraba? Krupskaya. Nuevamente, Krupskaya consideraba que. Perdón. Krupskaya consideraba que la unión del trabajo productivo con la enseñanza. Krupskaya considered that the merging of productive labor and teaching iba a ayudar a las nuevas generaciones would help the new generations a darse cuenta de la existencia de todas las ramas de la economía to notice the existence of all the different branches of the economy porque sin esto no iban a poder formarse because without this they would not be able to develop themselves como constructores del socialismo. As builders of socialism. Las condiciones no eran sencillas y los recursos eran limitados. The conditions were not simple and the resources available were few. Por lo que después de una década. So after a decade. Aún no se había conseguido la escolarización de toda la población. The enrollment of the majority of the population in education had not been completed. Ni se había podido aplicar plenamente la educación politécnica. Nor was the application of multidisciplinary education realized. Aún así, a pesar de esto, en 1926. Despite all of this, in 1926. El analfabetismo había disminuido al 57%. Illiteracy had had fallen to 57%. Y con la muerte de Lenin y el ascenso del estalinismo. And with the death of Lenin and the rise of Stalinism. Cambió la política educativa. Educational policy was changed. Okay. En 1929, Lunacharsky y Krupskaya dimiten de sus cargos. 1929. In 1929, Krupskaya and Lunacharsky leave their positions. Pero aún así, la influencia de la revolución continuó. But despite this, the influence of the revolution continued. En 1939. In 1939. Solo el 19% de las mujeres y el 6% de los hombres. Only 19% of women and 6% of men. No sabían leer ni escribir. Didn't know how to read or write. Y durante la Guerra Fría. And during the Cold War. El 92% de las mujeres. 92% of women. Tenía formación profesional. Had a professional education.
¿Hay un ejemplo en México sobre la educación socialista? There's an example in Mexico of socialist education. Que se da durante los años 30 durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Which came about in the 30s during the government of Lázaro Cárdenas. Que era un proyecto que atendía la necesidad de generar trabajadores. Which was a project that answered to the need of forming workers. Que tuvieran la capacidad de tecnificar el país. That had the capacity to technify the country. Es decir, era un programa para educar a los hijos de obreros y campesinos. That is, it was a program to educate the children of workers and peasants. Para contar con la mano de obra que se necesitaba para la industria recién expropiada. So that the recently expropriated industry would have mano de obra, labor force to build it. Así es como se funda el Instituto Politécnico Nacional. That's how the National Polytechnical Institute was founded. Con educación laica, científica y gratuita. With secular, free laica. Científica y gratuita. Scientific, secular and free education. Sin embargo, Trotsky señaló al respecto. However, Trotsky pointed out with in regard to this. Que 5 años después de la educación socialista en México. That 5 years after socialist education in Mexico. Estaba clara la imposibilidad de que pudiera existir este tipo de educación. The impossibility of such an education was shown to be impossible. Porque las bases económicas, sociales y políticas de la sociedad. Because the social, economic and political basis of this system in society. Seguían en manos del régimen burgués. Remained in the hands of the bourgeoisie. Por lo que esta realidad social hacía imposible la educación socialista. And this situation made the realization of socialist education impossible. No puede haber educación socialista con trabajadores hambrientos y campesinos pobres. There can be no socialist education with hungry workers and poor peasants. Y esto solamente era una ilusión de la pequeña burguesía radical. And this was just an illusion of the radical petty bourgeoisie. Para compensar su incapacidad de tomar los caminos revolucionarios. To compensate for their inability to take the revolutionary paths. Y planteaban este programa. And they posited this program. Como una nueva ruta hacia la construcción del socialismo. As a new route toward the building of socialism. Y esa es la diferencia fundamental con la Revolución Rusa. And this is the fundamental difference between this and the Russian Revolution. Porque la educación socialista mexicana. Because Mexican socialist education. Solamente sirvió para la consolidación del Estado burgués. Only served for the consolidation of the bourgeois state. Y para el desarrollo del capitalismo en México. And for the development of capitalism in Mexico. Las condiciones generales de la clase trabajadora nunca cambiaron. The general conditions of the working class in Mexico never changed. Y hasta la fecha el acceso a la educación superior. And to date, access to tertiary education. Pues es un privilegio. Is a privilege. Solo para los que pueden acceder después de un examen de selección. Only for those who can access after a selection exam. Lo que comprueba las palabras de Trotsky. Which confirms Trotsky's words. Y nos hace regresar al ejemplo de Rusia. And makes us return to the example of Russia. Donde la única forma de que la educación sea una herramienta emancipadora. Where the only way for education to be an emancipatory tool. Y una vía hacia el socialismo. And a road to socialism. Solamente puede hacerse liberándola del control del Estado burgués. This can only happen by freeing it from the control of the bourgeois state. Y de los intereses del capital. And of the interests of capitalism. Y poniendo la educación. And putting education. Bajo el control democrático y revolucionario del nuevo Estado obrero. Under the democratic control of the new worker state. Y en pro del desarrollo de las necesidades colectivas. Toward the development of collective needs. Así es como la gran revolución rusa. This is how the glorious Russian Revolution. Demostró que en 30 años. Demonstrated that in 30 years. Pudo transformar a la Rusia analfabeta. It was able to transform illiterate Russia. En una de las más grandes potencias educativas del mundo. In one of the greatest educational powerhouses of the world. Gracias. Thank you.
All right. Thank you, Karen. And thanks for all the thoughtful interventions from the comrades. Gracias a todas las intervenciones de los camaradas. Unfortunately, we couldn't bring all in the discussion. Lamentablemente no tuvimos tiempo para todos. But I'm sure it will continue the rest of the week at this conference. Pero estoy seguro que la discusión va a continuar el resto de la semana. Before Alessio sums up, antes de que Alessio concluya, I'll just make one more recommendation. Una última recomendación. Which is of not this book. I already recommended that. ¿Qué es este libro? Of this book. Which is a totally new book. Un libro nuevo. In Defense of Lenin. En defensa de Lenin. Which is a biography. Una biografía política. Of the most important leader of the Russian Revolution. Del líder más importante de la Revolución Rusa. Vladimir Lenin. Vladimir Lenin. Which was published by our publishing house earlier this year. Publicado por nuestra editorial a principios del año. And like the other book, it can be bought down in the stalls. Como los otros libros, lo pueden comprar en los puestos. Or from Wellred's website. O de la página web de Wellred. But now I will give the word to Alessio so he can sum up the discussion. Ahora Alessio va a concluir la discusión. Va a intentar sin el apoyo. I must say, debo decir, it was a very good discussion, but first of all, I must say that I never appreciated the importance of flexibility like in these last few days. En primer lugar, nunca había apreciado tanto la importancia de la flexibilidad como estos últimos días. Now, have been different good intervention. I cannot touch all of them. No puedo mencionar todas las intervenciones. Alex was speaking about tactic and flexibility. Alex hablaba de la táctica y la flexibilidad. I think that a lesson in this debate during the Russian Revolution on the Leninist approach towards the tactics. Yo creo que la lección durante la Revolución Rusa sobre el enfoque leninista was most of all the capacity to, in his words, have a concrete evaluation of the concrete situation. Fue principalmente, en sus palabras, tener la capacidad de hacer una evaluación concreta de la situación concreta. Any tactics is comes from of course a deep theoretical understanding. Cualquier táctica viene de una comprensión teórica profunda. But also from a concrete evaluation of the real situation. Pero también de una evaluación concreta de la situación real. And to be honest, a deep theoretical understanding is only possible if you have a deep understanding of the concrete situation and how it develops. Y para ser honesto, una comprensión teórica profunda solo es posible si tienes una comprensión profunda de la situación real y de cómo se desarrolla. Otherwise, you have the risk to corres el riesgo stay stuck in some formula, abstract formula. Quedarte trancado en alguna fórmula abstracta. That is not real deep theoretical understanding. Que it's just no es una comprensión a formula that can be solo es una fórmula que puede right at a moment, ser correcta en cierto momento. But then when things change, cuando las cosas cambian, you have to understand how to intervene in that situation. Que comprender cómo intervenir en esa situación. We saw this during the Russian Revolution, but we saw this along all the history of the Bolshevik Party. Vimos esto durante la Revolución Rusa, pero en realidad podemos ver esto durante toda la historia del Partido Bolchevique. It is very educational to study the debates inside the Bolshevik Party. Es muy educativo estudiar todos los debates dentro del Partido Bolchevique sobre este punto. And also, I think that since we are launching the international, the revolutionary communist, the international. Como estamos lanzando la Internacional Comunista Revolucionaria. Also to study the history of the Fourth International. Estudiar la historia de la Cuarta Internacional. And then the debates and the approach to theory by Ted Grant. Y los debates y el enfoque a la teoría de Ted Grant. That is a clear application of this Leninist method. Que es una clara aplicación del método leninista. Now he mentioned also the theory of the permanent revolution. Fue mencionada también la teoría de la revolución permanente. It's
And this is, as I want to say, this theory is. Quiero decir, esta teoría es. It's completely connected to the idea not only of the task of the proletariat, but to the international extension of the revolution. Está completamente conectada no solo con esta idea de las tareas del proletariado, sino también con la extensión internacional de la revolución. In fact, immediately during the revolution. De hecho, inmediatamente durante. To be honest, already. When Lenin wrote the April thesis, ya cuando Lenin escribió las tesis de abril, there was one which declared the necessity for a new international. Ya había una que declaraba la necesidad de una nueva internacional. And the Bolsheviks, from the first moment, saw the Russian Revolution not as just the task, you know, the final task. Y los bolcheviques desde el primer momento no vieron la revolución rusa como la tarea, ¿no? La tarea final. But the need to break the chain of capitalism in its weak link. Pero la necesidad de romper la cadena del capitalismo en su eslabón más débil. To make possible the international revolution. Para hacer posible la revolución internacional. And in fact, when the German Revolution started. La revolución alemana empezó. Lenin immediately said that we must mobilize all we can to support this revolution, even sacrifice, we could say, but exhaust our energy to make win the revolution in Germany. Y Lenin inmediatamente dijo, tenemos que movilizar todas nuestras fuerzas para apoyar la revolución alemana, incluso si hace falta sacrificar nuestra revolución para asegurar el éxito de la revolución alemana. And that's how we always think on an international point of view. Y siempre tenemos que pensar en un punto de vista internacional. Also on the national question, as claro, Ben explained la cuestión very nacional, well. Como explicó muy bien Ben. That's very important what Ben explained. Muy, muy importante lo que explicó. The Tsarist Empire was a prison of peoples. El imperio zarista era la cárcel de las naciones. Wouldn't have been possible to make the revolution without addressing that problem. Hubiera sido imposible llevar a cabo la revolución sin tocar ese tema. Even recently, even Putin reminded that. Incluso Putin nos hizo recuerdo de eso hace poco. Saying that Ukraine doesn't exist, didn't exist historically. It was Lenin who made it. Ucrania no existía históricamente, fue Lenin quien lo creó. That is not true, of course, from an historical point of view about Ukraine, but it is true that it was Lenin who gave the possibility to self autodetermination. No es cierto que Lenin creó Ucrania, pero sí es cierto que Lenin les dio a los ucranianos la posibilidad de determinar su propio destino. And to give this right from a proletarian point of view, of course, it is the only way to make a true unity of the working classes. Y otorgar este derecho desde un punto de vista proletario, desde una perspectiva proletaria, es la única forma de posibilitar una verdadera unión de los trabajadores. After the revolution, he explained even that since these oppressed people came from centuries of national oppression, from Grand Russian nationalism. Después de la revolución, explicó que como estos pueblos estaban surgiendo después de siglos de opresión nacionalista rusa. It was not even equal enough to guarantee equal rights. Ni siquiera era suficiente garantizar derechos iguales. But the Soviet government should have given more rights to the former oppressed people. Sino que el gobierno soviético tendría que dar incluso más derechos a los pueblos que solían estar oprimidos. And that was another thing that completely changed with the Stalinist degeneration of the revolution. Y esto es otra cosa que cambió completamente con la degeneración stalinista de la revolución. It was one of the last battles of Lenin was precisely against what later had begun the form of the USSR as a unity of republics. Can you repeat? It is the
Well, the battle of Lenin against the Stalin proposal to have just an a Russian federation, and Lenin pushed forward the need of unity of Soviet republics. Okay. Una de las últimas luchas de Lenin fue la lucha contra la propuesta stalinista de Stalin de simplemente tener una federación rusa, ¿no? Él proponía la necesidad de tener una unión de repúblicas soviéticas. And all the Stalinist regime, even after Stalin, was characterized by a reborn of grand Russian nationalism. Y el régimen stalinista, también después de la muerte de Stalin, estaba caracterizado por un resurgimiento del nacionalismo ruso. And it was used by the imperialists. Y eso fue usado por los imperialistas. To, of course, to instrumentalize the search for self-determination of these people. Instrumentalizar la búsqueda de la autodeterminación de los pueblos. But most importantly, in some cases, for example, the Hungarian Revolution. En algunos casos, como la revolución en Hungría. The battle to have to, against the national oppression was fused with the battle for a political revolution. La lucha por la autodeterminación fue fusionada con la lucha por la revolución política. No, but I have not the time to get into too much into details. No tengo tiempo para entrar en los detalles de eso. Franco well explained what was the real alternative for the bourgeoisie. Franco explicó muy bien cuál era la alternativa real a la revolución. And to be honest, it was the alternative we saw already, where the revolution was not fulfilled in the history of revolutions. Siendo honestos, es la alternativa que vimos igual en la historia cuando la revolución no llegó a concluirse, ¿no? We saw it during the Civil War. Lo vimos durante la Guerra Civil. We saw it with the invasion of the 21 armies. Lo vimos con la invasión de 21 ejércitos extranjeros. The Russian ruling class under the leadership of the imperialism. La clase dirigente rusa dirigida por el imperialismo was not disposed to give any concession. No estaba dispuesta a dar ni una sola concesión. It was only a try to weaken the revolution. Solo trataba de debilitar la revolución. To create the condition to crush it. Crear las condiciones para aplastarla. But even those armies were defeated not just by a military point of view, but by making the soldier defeat with the revolutionary propaganda. Y incluso los ejércitos invasores no fueron derrotados puramente por métodos militares, sino derrotando a los soldados por métodos revolucionarios. Although also by military means. También por métodos militares. And the building up of the Red Army was quite an important thing made by Trotsky. La construcción del Ejército Rojo fue una cosa bastante importante. But that says a lot about the relation between military confrontation and it always has a political base, a class base in revolutionary politics. Esto nos dice bastante sobre las confrontaciones militares, ¿no? Esto siempre tiene una base de clase. And in a revolution, en la revolución. And also, of course, it is important to study insurrection and also a technical aspect. También es importante estudiar, ¿no? La insurrección tiene un aspecto más técnico. Well, it was quoted Engels. Engels was famous to have a passion for military aspects. Engels es famoso por tener una pasión por los aspectos militares. But I think that the common characteristic of revolution is that the military, so this the state apparatus, the repression apparatus. Una característica común de las revoluciones es que el ejército, el aparato represivo, el aparato de Estado, collapses itself. Collapsa. And that's because it has a class line inside itself.
es porque tiene una división de clase dentro de sí mismo. And it must be broken on this class line. Y tiene que ser quebrada a lo largo de esta división de clase. And so that's why the political agitation is so much important. Y es por eso que la agitación política es tan importante. Of course, when you ask a soldier to desert, claro, cuando le pides a un ejército que deserte, you cannot do just making just abstract speeches. No puedes estar haciendo discursos abstractos. It's a difficult decision to take. Es una decisión difícil. Because if the revolution fails, porque si falla la revolución, they would be shot. Van a ser fusilados. And so, the political agitation must fuse with the demonstration of the will to fulfill until the end the task of the revolution. Entonces la agitación política tiene que ser fusionada con una demostración de la voluntad de continuar hasta el final la revolución. That's why, you know, all these so wise or so good feelings, pacifist position during a class struggle. Por eso todas estas posiciones pacifistas, hippies, ultimately, al final, strengthen the position, the possibility to violently defeat the struggle. Al final, estas posiciones durante una revolución fortalecen la capacidad y la habilidad de aplastar violentamente la revolución. Because we can the feeling of the decision of the working class and the revolution to go until the end. Porque debilitas este ambiente, esta capacidad de la clase obrera de realmente ir hasta el final. But again, the political aspect and the political class propaganda is the main el, point. El aspecto político y la propaganda de clase política es el punto principal. Now, Karen spoke about the development in culture after the revolution. Karen habló del desarrollo de la cultura después de la revolución. This is a very very important thing. Eso es muy importante. Because, you know, the achievements, los logros was made in Russia after the revolution, los logros de la revolución rusa posteriores a 1917, really unprecedented in history, no tienen precedentes en la historia, from all the point of view, desde cualquier punto de vista, the development of the productive forces, el desarrollo de las fuerzas productivas, of the working class, de la clase obrera. But all of this, todo esto, was not just a question of working conditions or economic data. No solo era una cuestión de condiciones laborales o datos económicos. That should be the material basis. Eso debería ser la base material. For a complete elevation of human life. Para una elevación completa de la vida humana. And it is impressive. Es impresionante. What they could achieve lo que in those conditions. Lograron bajo tales condiciones. As we said, in backwardness, in a civil war. Como hemos dicho, atraso, guerra civil. As well, a flourishing of culture of the one to develop, you know, the human being in all of this. Un florecimiento de la cultura, ¿no? Una voluntad de desarrollar el humano en toda su potencialidad. Of course, given those very difficult conditions. Dadas las condiciones tan difíciles. We saw just a glimpse of what it could be possible under a planned economy and a socialist society. Lo que vimos fue solo un pequeño vistazo de lo que es posible bajo una sociedad socialista. And that is well known also by the bourgeoisie. Eso es bien conocido también por la burguesía. And that's what it after decades still stayed there as an example of the potential, just the potential
of a different kind of society. Pero después de décadas siguió presente ahí como un ejemplo del potencial, simplemente del potencial de una nueva, de un nuevo tipo de sociedad. Okay. I have to sum up. Tengo que concluir. Well, Jimmy spoke about the conditions for the revolution. Se mencionaron las condiciones para la revolución. In fact, we are seeing such some of these conditions Estamos accumulating viendo algunas de estas condiciones acumulándose a nivel mundial. Especially now, it's clear that you know the first condition is that the ruling class cannot rule as it was used to do previously. Especialmente ahora es claro esa condición de que la clase dominante ya no puede dominar de la forma en la que solía hacerlo. And this the contradiction, you know, are going more and more accumulating. Y las contradicciones están acumulando más y más. And so that's why we will see revolutions. Por eso vamos a ver revoluciones. Not in the past, but in the future. No en el pasado, en el futuro. And we must study the higher examples. Debemos estudiar los ejemplos más altos. We have a longer, no, repertoire of failed revolutions. Hay un gran repertorio de revoluciones fallidas. And we are and we must study them also to learn from the defeats. Tenemos que estudiar estas también para aprender de las derrotas y de los errores. But the Russian Revolution, pero la revolución rusa, gave us the possibility, nos da la posibilidad, to study the lesson from a success. Nos da la posibilidad de estudiar las lecciones de un éxito. But that is possible only if we study it in depth. Pero eso solo es posible si lo estudiamos a profundidad. So if this discussion is just a brief introduction, so, I must say. Toda esta discusión es simplemente una introducción breve. Because when you read the text by Trotsky, by all the writings by Lenin, we are publishing with the well-read the 1917 writing by Lenin. Cuando lees todos estos textos de Trotsky, los escritos de Lenin que está publicando well-read, it is really a gold mine. Es una mina de oro. And you can see and recognize all different situations where we will be intervening. Y puedes ver, reconocer todo tipo de situaciones en las que nosotros también vamos a tener que intervenir. And so that's why what we are having here in this school. Por eso lo que tenemos ahorita en esta escuela. Just our preparation for our future tasks. Es nuestra preparación para tareas futuras. To build revolutionary organization, revolutionary parties, a revolutionary communist international. Para construir una organización revolucionaria, partidos revolucionarios y una internacional revolucionaria. Which, yes, sometimes will have to be also the most proactive. Que también algunas veces va a tener que ser la más proactiva. And not only that. No solo eso. Communists, as Marx said in the manifesto. Camaradas, como dijo Marx en el manifiesto. At the end, the final last analysis, the communists are the ones who have the general view. En el último análisis, los comunistas son aquellos que tienen la vista general. And who must be able to see the general process. Y que tienen que ser capaces de ver el proceso general. To understand step by step the different tasks. Para entender paso a paso las diferentes tareas. That can vary a lot. Que pueden variar harto en situaciones diferentes. But knowing how to do that. Pero saber cómo hacer eso. Finally, they are means and are the way to get to the final task. Sabiendo todo eso, encontrar los medios y el camino para lograr la tarea final. That still is the overthrowing of this brutal system, que sigue siendo el derrocamiento de este sistema brutal, and the beginning of a new, of a whole new society, y el comienzo de una sociedad completamente diferente. That's all.